Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más. Ya este es el cuarto programa del Galaxy Note 20 Squads War, el programita que tenéis todas las semanas, todos los sábados, en el que algunos de vuestros creadores de contenido favoritos compiten junto a los clasificados por llevarse maravillosos premios. ¿Cuáles son esos creadores de contenido? Pues aquí los tenéis: el equipo de Mystic Bronce, 8K Squad, AMOLED y 5G Squad. En el día de hoy vamos a tener el enfrentamiento entre 8K Squad y AMOLED en esa rotación 2. Ya la tuvimos la semana pasada: Legends of Runeterra, Brawl Stars y Teamfight Tactics. ¿Cómo podéis estar aquí jugando, compitiendo junto a vuestros creadores de contenido favoritos o con ellos o contra ellos? Pues ahí tenéis la página web samsung.com/es/SquadsWar. A través de esa web os podéis apuntar a los clasificatorios de Arena GG, desde donde podréis ganar vuestro plaza para estar aquí jugando con ellos y contra ellos. ¿Para qué? Para llevaros estos maravillosos Galaxy Buds Live. Este es el premio para los que consigan la victoria y este es el objetivo a cumplir. Nosotros, que creo que ya está más o menos todo bien presentado, en el día de hoy estamos en el día 2 de esa segunda rotación, ya lo tuvimos la semana pasada, y vamos a ver cómo está la clasificación. 5G Squad, que están primeros clasificados con esos 225 puntos, consiguieron la victoria la semana pasada ante Mystic Bronze, y en el día de hoy vamos a tener a AMOLED Squad con 150 puntitos y 8K Squad con 100 puntos. 8K, los chicos de 8K que tan solo consiguieron la victoria en PUBG. Veremos si en el día de hoy son capaces de alzarse con alguna que otra victoria para conseguir algunos puntos de más. Como decíamos, 8K Squad ahora mismo últimos clasificados, y vamos a tener una pequeña entrevista con uno de cada uno de los influencers que tenemos en el día de hoy. Tenemos a Paul Games, tenemos a Catacroker. Empiezo por ti, Paul. 100 puntitos tan solo, últimos clasificados, y en el día de hoy no hay shooter de los que te gustan a ti. Ya, hoy lo volvemos a tener complicado, la verdad. Es que si nos quitan los shooters a nosotros, estamos un poco jodidos. Pero bueno, vamos a intentar dar guerra, que es lo único que podemos hacer. Bueno, tocará hacer la mejor actuación posible. Catacroker, sí. Tu día sí que es hoy, el día de los juegos de Riot. Hoy tienes que dar el nivel, tantas noticias, tanta cosa. Habrá que aparecer en las noticias como Catacroker, la estrella de Legends of Runeterra. ¿Qué tal lo llevas ese jueguecito? Muy bien, bueno, muy bien, lo llevo yo. El juego, vamos a ver cómo lo gestionamos, poco a poco, porque jugué bastante en su tiempo y ahora, bueno, he estado investigando algunas cosillas y voy a tratar de dar lo mejor. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero yo soy más de noticias. Bueno, es más de dar la noticia, no de aparecer en ellas, desde luego. En el día de hoy, Paul, ¿en qué juego crees que os veis más fuertes de los tres que tenemos? ¿Más fuertes? Pues dependerá de los jugadores con los que juguemos, porque por mi parte, y creo, no estoy seguro, pero por la parte de Missandei también, estamos bastante jodidos en los tres. Bueno, hace un par de semanitas que os vimos medio bien en ese Brawl Stars, más o menos os defendíais, os tocó contra los favoritos. Tú, Catacroker, en el Brawl Stars, ¿cómo lo llevas? Bien, 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 entrenado, ¿eh? Entrenado bastante. Puede que la líe un poco, no lo descarto, pero oye, yo voy a hacer caso a la gente que entiende, a Malkaido y a mis compañeros, y que me vayan guiando un poquito y... Bueno, con Malkaido de la mano siempre... Sí, con Malkaido de la mano, siempre un juego de Supercell es más sencillo, eso está más que claro. Así que nada, chicos, os dejo para que vayáis a prepararos ya con vuestro equipo, porque vamos a tener ese primer juego, ese Legends of Runeterra, y me va a acompañar, bueno, para daros estos partidos, tenemos preparado a Kraniel. ¿Andas por ahí? Aquí estoy, Sico, esperando ya para ver este primer juego en el día de hoy, este Legends of Runeterra. A ver quién se lleva estos primeros puntos, siempre importantes, siempre hay que intentar sumar y siempre hay que estar bien acompañado. Con mi caso, que estoy acompañado de... ¿Dónde, gentes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, la verdad, con muchísimas ganas de empezar, con muchísimas ganas de ver qué tal se le da a estos dos equipos y sobre todo por parte del equipo de Paul y Missandei, porque ellos lo estaban diciendo, lo estaban confirmando. No es nuestra mejor rotación, no es el mejor juego. Bueno, son los últimos ahora mismo en la tabla de clasificación, 100 puntitos, y evidentemente les va a tocar sacar un poquito las castañas de fuego al equipo, bueno, a los que vengan clasificados de Arena GG, porque al final van a depender muchísimo de
ellos. Sobre todo en el primer juego, Craniel, sí. Runeterra, que la semana pasada ya vimos que nos fuimos al tercer partido y fue un duelo. Yo creo que esto puede pintar más o menos lo mismo. Sí, sinceramente no espero que veamos ningún tipo de mazo pesado, ningún tipo de mazo de control. Más bien todo lo contrario, veremos bastantes mazos agros. Y aquí, como tú bien indicabas, es donde entra el señor Ash Phoenix y el señor Sesc para, yo creo que, liderar un poco a los influencers, ¿no? Y darles un ápice de lo que pueden jugar realmente, porque muchos de los influencers sabemos que quizás no cuentan con todas las cartas, no pueden generarse estos mazos que sabemos que con el meta va rotando. Y parece que la partida la tenemos ya empezada. ¡Cómo no! Un clásico ya en esto de Legends of Runeterra. Elise por parte de Missandei, este mazo full agresivo y full rápido con el que, bueno, pues nos plantea aquí Missandei la partida. Pues oye, empezamos ya con la primera, Missandei, que ya me ha confirmado antes de que no era una gran jugadora del equipo de Legends of Runeterra, pero oye, aquí está. Supongo que estará jugando con un mazo totalmente principiante. Estamos viendo que va a ir Noxus aguas estancadas. Por el otro lado, no, perdona, la Isla de las Sombras, arriba Ash Phoenix, que va a ir con aguas estancadas, y el Noxus, que se repite. Lo vimos la semana pasada, Noxus muy fan, la gente. Sí, la verdad es que últimamente estamos viendo mucho Noxus. Suelen ser cartas, sobre todo, que se olvidan un poco del apartado defensivo, sobre todo para implementar mucho poder de ataque. Vamos a ver, de momento tiene bastantes cartas aquí la señorita Missandei. Vemos Miss Fortune también por parte de Ash Phoenix. Esto puede ser un problema para Missandei si no consigue poblar la mesa. Le quedan 4 manas, 3 de piedra y 1 en la recámara. Vamos a ver lo que va a hacer. Va a aturdir finalmente a Miss Fortune. Es una buena herramienta, yo creo, lo que ha hecho aquí Missandei. Sobre todo para tener también blockers. Pero no vas a evitar la habilidad de Miss Fortune, ¿no? Por lo tanto, va a estar hostigando totalmente el nexo. Va a estar haciendo muchísimo daño, ¿eh? Todo el rato. Al final, Miss Fortune es un personaje muy agro desde principio y acaba de salir muy fuerte. Ash Phoenix, 10 de vida. No tiene casi nada para bloquear. Estamos a 1-4 de mana en piedra. Y cuidado, va a ir directamente al ataque. Ni siquiera se va a pensar. No sabe ni qué hacen los hechizos, ¿eh? Yo creo que está probando un poco. Ya te lo está diciendo. No puedes jugar. Ahí está. Tiene que... A ver, bueno... Va a intentar asesinar una de sus unidades para conseguir 2 cartas, pero ni siquiera va a esperar a que esas cartas hagan el daño. Claro, claro. Es decir, aquí el error es que Missandei... Vale, has leído la carta, sabes que funciona, pero primero haz daño y luego elimínalas cuando ya hayas hecho el momento de ataque. Pero bueno, roba 2 cartas, lo ha preferido así. Va a poder al menos sacar una unidad, aunque sea de 1 de maná. No es tampoco la gran cosa. Y mientras tanto, Miss Fortune está ahí, va a seguir haciendo daño... Y yo creo que la partida se va a acabar en el siguiente ronda de ataque. Bueno, tiene una araña de coste 1 que puede lanzar para intentar bloquear. Pasa lo sabía. Turno directamente. Ash Phoenix puede atacar y podría tener letal. ¿No? Así que esto va a ser GG para Ash Phoenix. A menos que aquí, bueno, Missandei haga una jugada heroica. A ver, que no, es que no me lo... El partido más rápido de Runeterra, pero... ¿eh? El partido más rápido de Runeterra podría ser, mira, sabotar... Es que aparte, van a saltar todas las habilidades de este mazo de Ash Phoenix, que básicamente se basa en eso, en ir pegando. Da igual que te rompan las criaturas, da igual lo que hagas, da igual, porque vas a hacer daño. Sacar y pegar, sacar y pegar, sacar y pegar, sacar sí, y pegar. Ya está, o sea... Bueno, ahí lo estamos viendo. Ash Phoenix me ha recordado la buzón del patio. Que no tengo bocadillo, no pasa nada, se lo robo 7 personas. Missandei, te acaban de robar el bocadillo... Muy, muy, muy rápido. Y ojo, porque la experiencia del primero... Yo creo que es la primera partida que has hecho en la vida. Sí, o sea, no me ha dado tiempo a ver realmente prácticamente nada. O sea, no he podido ver ni las cartas que tenía Missandei en la mano. Directamente ha sido como, bueno, juego esto, la araña, tal, la suicido, va y muero. Adiós. Qué rápido ha sido esto. Bueno. Pues, serios aprietos el equipo de Missandei y Paul Games, básicamente, Don. Porque obligado hasta ahora, Paul Games a ganar sí o bueno. sí. Viene el de Arena GG ahora. Claro, claro. No, pero es que en caso de que gane el de Arena GG y fuercen el empate, Paul Games tiene que jugar sí o sí a este juego que parece ser que no se le da del todo bien. Se lo han dicho ahora y creo que Paul Games está instalándolo, porque no lo tenía instalado, así que... No, hombre, sí que lo habrá al menos testeado un poco. Pero ya te digo, como bueno, te vaya igual la partida que Missandei, han sido 5 rondas, O ni eso, creo. Sí, o sea, creo que han sido... De ataque ha tenido 2. Es que ha habido una que directamente Missandei ha abortado. O sea, sí, ha dicho... No quiero sacar unidad. Me da igual. Vale, paso. Tenemos ya ahora sí. Ojo con Catacroker, que sí que tiene
el esto tiburoncillo, es un partidazo, ¿eh? Esto sí que va a ser partida de alto standing. Ojo, porque vemos Freljord, Isla de las Sombras. ¿Podría ser War Mother Control? Ojalá que lo fuera por parte de Katakroker, pero sería probablemente media hora, una ¿eh? Hora de partida. Media extra. Hora, 45 minutos mínimo, que nos vamos a ir. Es que va a jugar, yo creo que bastante más agro. En este caso, es muy probable que juegue también con esa Miss Fortune. Más que nada porque supongo que van con la mentalidad de vamos a sacar. Y por el otro lado, vemos ya. Tiene catalizador, quiere buscar más maná, quiere sobre todo subir rápidamente los niveles. De momento las rondas muy rápidas, pero no tiene ninguna unidad aquí, Katakroker. Aquí la clave de Katakroker es avalancha. Va a estar intentando aguantar rondas, va a estar intentando utilizar este cristal de maná para conseguir vida e ir llenándose la fuente de energía, la fuente de maná. Pero la clave está en que Sesh tiene un mazo muy agro, muy rápido, y ese es precisamente el punto débil de estos mazos de control. Claro. Por lo tanto, tiene la avalancha y tiene que intentar sacar la avalancha de manera que le saque el mayor provecho posible. Bueno, ahora mismo lo único que tiene que hacer es aguantar, comer daño, sí, como tú bien estabas comentando, y esperar que Sesh no robe las cartas necesarias para que tenga este early fuerte, ¿no? Ya estamos viendo que está transcurriendo muy rápido las rondas de ataques y ha atacado dos, incluso tres veces. En este caso, bueno, dos veces para ser exacto, Sesh, aunque el daño sigue siendo el mismo que hemos visto que ha hecho al principio, tres puntos de daño, se curaba anteriormente con el catalizador de maná, y va a hacer, pues nada, un poquito de daño, daño que se hace uno de daño a todas las unidades. Se hizo lento, se puede contestar, se va a curar evidentemente de nuevo. Y Katakroker, aguantar, respirar y sonreír, porque no le queda otra. Sí, ahora va a sacar también el horror inenarrable. ¿Puede inenarrable. Ser? Inenarrable. Sí, no se puede ni decir. No para acabar con la vida de la arañita. Pero bueno, no sé yo si es la mejor manera ahora, porque tampoco esa curación no te la vas a poder asignar a tu nexo. No, es y un vas error. A tener ¿eh? A Swain ahí. Es un error porque tú lo comentabas, es un mazo agro con un mazo. Mazo, joder. Mazo. Estoy mazo hoy, ¿eh? Estoy mazo. Un mazo agro contra un mazo, sobre todo, de aguante, un mazo que necesitas llegar a esos lates, necesitas tener esos tronchacos y decir, vale, ahora comienzo a jugar yo y gastar curaciones que te pueden venir muy bien tras ataques o agresivas por parte de Sesh podría ser un problema. Y es más, que aquí está obligado a usar venganza. Es que no tiene otra cosa. Aquí tiene que usar venganza sí o sí. No la va a utilizar. Va a preferir comerse 3 de daño. ¿No? Vale, lo utiliza, menos mal. Yo creo que sí, lo va a acabar utilizando. El problema, correcto, el problema ahora es que le estás dejando a Sesh, tú te quedas con 2 de mana que vas a tener que guardarte. Sesh tiene ahora mismo 9 para hacer lo que quiera. Sí, o sea, sí, te puede poblar la mesa. A nivel de hechizos. A nivel de hechizos, agradece muchísimo. Suboficial que aparece también. Le acompaña evidentemente los poros. Se comienzan a salir los poritos. Como bien sabéis. Me encanta Don esta interacción de el polo solitario. Cuando sacas otro poro, se pone contento. Se pone feliz ya. Sí. Son detalles que son muy bonitos. Y Trandel. Aparece el troll de Frisol. Acordamos que, bueno, lo comentábamos fuera de cámaras, pero si jugases Frisol, acabas optando siempre por tener un poquito más de control, mind control en toda la partida, aunque le va a durar poco, ¿eh? Sí, bueno, Trundle que ha cambiado por completo prácticamente los mazos de control. Vemos que en las War Mother Control ahora mismo, que están top en el meta, aparece Trundle y todas estas cartas temáticas también, controls y demás, que antes pues veíamos muchísimo a Nivia y semejante, y ahora pues sí que poco a poco este Trundle está ganando protagonismo. Está ganando mucho protagonismo. Aparte sí. Tiene el pilar en la mano, que es una de las cartas que le da directamente. Con muchísima calma de momento Trundle, que no va a poder hacer absolutamente nada aquí. Y Sesh, que sigue insistiendo, llenándose la mesa poco a poco. A mí, que se vaya llenando la mesa es un peligro, ¿no? Al final, porque... Sí, pero teniendo en cuenta que tienes avalancha, aquí hay algo que... Sí, aún puedes limpiarlo. Puedes limpiarlo, no hay problema. Los control players, ¿no? Tienen que tener claro que tienes que asumir daño. Sí, tienes que asumir riesgo. Está claro. Cuando juegas este tipo de mazos... Y va a infligir 4 de daño y aún no tiene la ficha de ataque muy bien ahora. Es muy inteligente aquí, contestando perfecto. Se sume 1 de vida. Aparte, va a poder robar... Atrocidad que va directamente para la mano. Muchísimo hechizo, ¿eh? Tiene Katakroker ahora mismo en la mano, como bien comentabas, avalancha. Y resiste el Trundle 6-1. Y Sesh ha gastado ya 2, incluso 3 hechizos veloces para simplemente no matar a Trundle. Aparte, Trundle tiene algo que es regeneración, una habilidad que le permite regenerarse en caso de que sobreviva al daño. Y tiene muchísimos cantos troll, ¿no? Cántico de troll. Esto le va a permitir sobrevivir. Y por lo tanto, fíjate cómo Sesh ha gastado un montón de recursos en intentar acabar con este Trundle. Y lo que está haciendo una y otra vez Katakroker es... Lo salvo. Gasta hechizos, me da igual. Gasta maná, se queda con 0 Sesh. Y quieras o no, pues es tiempo que está ganando Katakroker. Y no, para el mazo de control, está jugando tiempo.
Está jugando muy bien en este caso. Ya quiero usarlo, ¿eh? Y la avalancha la sigue resistiendo, como tú bien estás comentando. Está resistiendo. Realmente, Catacroker aquí está siendo muy inteligente. Está jugando al juego que tiene que jugar. Sabe el mazo que tiene por delante. La avalancha no puedes jugarlo aquí, evidentemente. Es una carta de hechizo lento. Es una carta que necesitas efectuarla al principio. Así que no tiene ningún tipo de contestación. Lo único que podría utilizar es venganza. Pero tampoco te sirve utilizar venganza con 4 unidades de 1-1, 3-2 como mucho y 3-1. No te hace. Así que recibes el daño. Te quedas a 10. Y estamos viendo que Sesc jugaba con ese Swain. Que tiene que tener por el mazo. Así que peligroso en el momento que salga. Y ahora le va a tocar. Pues, le quedan aguantar. Dos ahora. Le quedan dos swings en el mazo. Ahí está. Avalancha que llega un poco tarde, ¿eh? Va a usar avalancha y además esto es muy bueno porque le van a sobrar 8 manas, lo justo y necesario para usar el pilar de hielo y transformar a Trundle. Se lo está pensando. Es el momento, no es el momento, porque luego tienes que recargar todo el maná, tienes que esperarte un turnito más. Si lo quieres gastar después del Trundle, el pilar en este caso, y quieres gastar después de la avalancha, te vas a quedar sin maná simplemente para poder atacar. Y es una ronda que quitas, y cuidado con esto porque anda bueno. Nada de cañones, que no hay posibilidad de contestación. La avalancha llegaba muy tarde, ¿eh? Sí. Lo que le acaba de hacer Sesc es, mira, chaval, no sé si has visto mi foto por WhatsApp. ¿Qué jugada? Pero de llevo Rex, normalmente tú? Un sombrerito y una toalla en los hombros, ¿eh? GG. Bueno, ahí están los bazocazos uno tras otro. Llegan un montón. Se va a quedar a 3 de vida. No, esto es GG, es que no tienes nada para contestar esto ahora. ¿Qué haces? Es que tienes que seguir. Lo único que te puede hacer es la jugada que tú habías dicho. Sacar avalancha y sacar pilar. No hay otra opción. No, es que no hay otra. No hay otra porque incluso el poro siniestro te pega. Sí. Aunque tengas el pilar. Sí. ¡Ojo que no! ¡Ojo que se la juega! ¡Ha venido aquí! ¡Catacro quiere jugar! Y va a confiar en el poder de las cartas y le da Tryndamere. ¡Le da Tryndamere! No está mal, ¿eh? No está mal, aunque veremos si lo puede efectuar. De momento... Tryndamere lo acompaña para en dos no unidades conozca, muy fuertes. Dime. Esta carta, cada turno, te va a invocar una carta aleatoria. Exacto. Te va a comenzar a... Y aparte, carta que ahora mismo le ha acompañado bastante potente. Pilar de hielo, que no sería una mala opción. Lo único malo es que no vas a poder hacer otra cosa que sacar el pilar de hierro. Yo creo que la avalancha es lo que tienes que hacer sí o sí. No puedes esperarte más. Es que no puedes esperarte sí, más. Sí, mira... Avalancha yo creo que estaría bien. Tienes el festín también en caso de matar quizás el poro con el temible. Y no, pero incluso para el siguiente turno tienes una venganza y te van a seguir entrando cartas. Claro, ahí está la cosa. Yo creo que es la única opción que tiene. No tiene ningún tipo de cura en la mano. Además, así que lo único que le queda es resistir, es aguantar. El verdadero problema aquí ya no son las cartas en mesa, sino es el hecho de está jugando Noxus, está jugando Aguas Estancadas. Ya, tiene muchas cartas, muchos hechizos, tanto con ráfagas como veloces que van a ir directos a la cabeza. Claro, ese es el problema. Y no tienes ningún control ni nada por el estilo jugando este tipo. Podría acabar aquí al menos defendiendo, es lo que va a hacer Tryndamere, que se va a quedar a uno de vida, evidentemente no va a morir en esta y es muy importante que no muera porque como aquellos los que no conozcáis el juego, Tryndamere es de los pocos héroes, en este caso el héroe que necesita morir para subir de... Incluso se lo puede llegar a suicidar. Sí, es que con la avalancha o si se queda a uno con el festín para crear una araña como blocker y curarte. Veremos lo que puede hacer, veremos lo que decide hacer. De momento el ataque va a ser así, hechizo, se está pensando Festín Infame, que ya sabemos que invoca una cría de araña para intentar denegar al menos a uno, pero sigue teniendo suficiente poder en la mesa y más con un temible, cartas veloces, cartas de ráfaga. Es que no creo que tenga mucha contestación y la avalancha que la tiene desde el principio y creo que ha sido un error no utilizarlo al principio. Pues casi que habría usado el Festín en el poro temible, ¿eh? Porque ahora el poro temible no lo puedes bloquear con la araña 1-1. Correcto. Y ojo que entra el Leviatán ahora. Y entra Swain. Bueno, en la mano Swain de en mano, señor Sesc. Swain en mano. Y tienes que pasar la ficha para el otro lado. Acaba con el pilar. Ya no... No es mala opción, está bien. Bueno, sabes que te va a sacar Swain en la siguiente y lo puedes defender con Trindam. Él no lo sabe, lo sabemos nosotros. No, sí que lo sabe, sí que lo sabe, porque cuando a vez que lo te viene a mano, ahí está, la tienes la muestra, sí. Del revés, así que sabe que lo tiene en mano, sabe que lo puede sacar ahora. Tiene atrocidad, cuidado con eso, Es lo único que le puede... Es que 4 de vida. Da igual que tenga Swain, vamos a ver los hechizos que tiene, Otro Leviatán. Leviatán, saca el otro Swain. No va a poder pararlo. 5-8, bueno, sí, con el Tryndamere. Pero tiene dos cánticos de troll. Y tiene atrocidad. Si lo juega bien, ojo, que Catacroker
puede liarla y puede ganar la partida. Bueno, aún queda mucho, para decir. De hecho, puedes bufarte a Tryndamere con los cánticos de troll y usar la atrocidad para ganar. Es verdad, y tiene maná, ¿eh? Tiene 3 manás solo Sesk. Tiene maná para pero hacerlo. Pero podría tener la carta por 3 de maná para matar a Tryndamere. Es raro, pero yo creo que es ahora o nunca por parte de Cataclocker. Yo creo que la única opción que tiene es esa, Cataclocker. Está leyendo, ¿eh? Creo que no está convencido. ¿Tiene letal? Hombre, más 2, más 0 los cánticos de troll y luego atrocidad. Son 10 de mana justo. Por lo tanto, yo creo que sí. Pues no lo sabe, ¿eh? El tiempo que se va... De momento va para omitir este turno. Respirando y pasándolo mal. Y Cataclocker, si gana esa... Se pasa mal ahí, ¿eh, Don? Hombre, y tanto que se pasa mal. ¡Otra unidad más! 7-6, pero... A 1 de vida. Esto está a golpe. Tienes que hacerlo. Es que creo que ni lo sabe. Ni sabe que tiene letal, ¿eh? Tiene ataque. Es que en esos momentos... Vale, espérate. El cántico de troll da más 0, más 2. Ah, vale, ya digo yo. O menos 2, menos 0. Algo no me cuadraba. Por ahora, igualmente, tiene 2 cartas con Abrumar. Se tiene que curar. Aún hay posibilidad de victoria. Es que a la que entre algo de daño... O sea, después de este ataque, Tryndamere te evoluciona igual, y automáticamente mismo, Tryndamere lo sacrificas. Ahora mismo gastabas atrocidad. No, es que atrocidad lo tienes que usar después, en respuesta a lo que te haga él. Porque si tú usas atrocidad y él usa un hechizo, ojo, ¿qué tiene? Te mata de golpe. No sé qué tiene. No sé qué ha puesto. Es hechizo veloz, ¿eh? Ay, hechizo veloz. No ha querido sacarlo. Sí. ¿Por se lo está pensando Sesk, lo va a sacar ahora, ¿eh? Ahí está, mano de la muerte. Y uno al nexo enemigo. GG, ¿eh? No, es ahora cuando tienes que usar festín y atrocidad. Pero la vas a usar. Festín. ¿Te curas uno de vida? No, estás a uno el nexo. Cataclocker, estoy sufriendo muchísimo. Estoy sudando la gota gorda. No, GG. No ha leído lo de... ¡Léelo, por favor! ¡Ay! ¡It's the moment! Con la musiquita de fondo. Sí, Cataclocker. ¡Ahora! ¡Ojo con esto! Unidad de hechizo de Sesk, ¿eh? Contestando. Es un GG esto, ¿eh? Es GG ya. Ahora ya con el fervor no puede hacer absolutamente nada. Fervor noxiano directamente. En la atrocidad que va a llegar tarde. No, sí, por mucho que usa atrocidad. Bueno, lo ha tenido ahí. Ha sido partido reñido, ¿eh? La avalancha, yo creo que se le ha quemado mucho la avalancha en la mano, ¿eh? La ha quemado mucho la avalancha en la mano. Te quemó mucho, güey. Le quemó muchísimo la avalancha. Yo creo que tendría que haberle gastado. Gastó muy rápido, quizás, las venganzas. Las curas. Que le habría venido bien ahora, venganza. Venganzas ahora resistías. Que te quedaba 3 de vida. Bueno, no pasa nada. Tenías atrocidad también en mano. Y ya no sé. Es que la avalancha, de verdad, yo creo que es una de las cartas que podría haber limpiado la mesa de los poros. No haber recibido los 10 de daños de gratis que ha recibido. Además, piensa que ya solo por el golpe ya se come 4 del Leviatán. Va a usar atrocidad por los jajas. Bueno, para ver cómo se quedaría. Pero... Pues vamos aquí los hechizos. De momento, esto va a ser un 1-1 y nos vamos a ir a tercera partida. La primera, que era muy rápida. La segunda, que se ralentizaba muchísimo. Pues al menos una media horita. 20 minutos hemos estado aquí, ¿eh? Bueno... Y lo que nos queda, a ver qué nos sorprende. Me sorprende que sea poco con el mazo de Frisión. La ha jugado muy bien, Sesk. Sí, la verdad es que la ha jugado bastante. Ha aguantado bastante bien. Yo creo que Sesk en todo momento tenía claro, ¿no?, qué es lo que podía tener el rival. Qué lástima, ¿eh? Es que subías el nivel, 9 de daño, le haces 3, evidentemente. La palmas, porque te hace mucho más daño Abrumar. ¡Ojo! Pero te han destruido antes el nexo, claro, chico. Claro. La tenía ahí, ¿eh? Cataclocker. Es que Sesk ha sido muy listo, porque cuando juegas con control siempre tienes que guardarte algo bajo la manga. Y es lo que ha hecho Sesk aquí. Daño directo. Sí. Daño directo. Hecho de, bueno, te pego con Abrumar, ¿es posible que tengas atrocidad? Sí. ¿Es posible que tengas alguna venganza? Sí, pero son hechizos con mucho coste y me voy a guardar siempre algo. Igualmente, la jugada que más me ha gustado ha sido la de Rex, con esta andanada de cañones que ha sido brutal. Esto ha dolido, ¿eh? Sí. En cuanto hemos visto esto, yo creo que aquí he dicho GG.
Aquí, sinceramente, con esta andanada. Sí, es que ves tantos cañones que dices, es que ni cuento, ya está. Uy, no, pero es... no, se ha quedado a tres y aún así Catarroque ha aguantado. Pero para mí ahí ya era un GG donde recibías, ya no solo por esa jugada, sino por lo que recibías antes con los poros. Con los poros recibías 10 de daño gratis. Gratis. Por cuando haber, tenía por una avalancha, avalancha de 4 de maná y ha reservado 3 de maná durante 3-4 rondas, sobrándole a un maná en piedra. Bueno, bueno, la cosa ha ido así. Catacroker, que no ha jugado mal del todo. No podemos decir que ha jugado mal. Y aparte viene de un jugador que viene clasificado en Legend of Runeterra. Y es un juego muy profundo. Es un juego con mucho conocimiento detrás. Y conocimiento es el que creo que le va a faltar en nuestro siguiente duelo. A Paul, que se va a enfrentar... Yo quiero ver la cam de Paul. Yo solo quiero ver la cam de Paul. Quiero ver el duelo de Malkaide. Porque no sé cómo lo llevará Malkaide. Bueno. Pero... Sí, también. También mal. Bueno, Malkaide suele ser una persona que... Cuando dice tengo que jugar algo, es un trifle, suele rendir. Es al menos hace dos semanas, cuando tuvimos el programa de inauguración para el equipo de Amolet, Malkaide jugó bien. Amolet, así la que, verdad, que se puso con una distancia bastante bonita. Y hoy puede seguir sumando, 150. Fue el primero. Vamos a ver ahora a Malkaide. Era el primero de su promoción. ¿Cómo le funciona? ¿Qué dice? Igualmente, luego cuando hablemos con Catacroker ya se lo comentaré, pero es de... Mamá, Malkaide, el setup que tiene para jugar con este Galaxy Note 20 me parece de auténtica locura. Sí, y estira, es importante estirar, chicos, para no tener lesiones. Te comentaba, Don, que es de admirar el hecho de atreverte a jugar contra un jugador profesional un mazo control y enfrente tener un mazo... Que bien podría haber sido un mazo incluso más sagro de lo que nos hemos encontrado. Ahí está. Podría haberlo sido. Y es un jugador, digamos, profesional. Ojo. Bueno, lo típico esperado, ¿eh? Elise Darius, el mazo que regala Malkaide. Por Games parece que tiene, bueno, pues algo más, más elaborado, hecho, ¿eh? ¿No? Yo creo que se lo han hecho, ¿eh? Bueno, depende de las cartas que tenga, ahora te diré. Los residentes para abajo, ahora mismo no lo necesitamos. Ahí está otro guardafilos de Logent, también para abajo. Nos quedamos el tirador Avaro Sano, ¿cómo no? El protector, el de siempre, Don. Trindamer en mano ya. Que aparece cuando se juega Demacia. Y Trindamer, como tú decías, en mano. Una carta que va a pesar bastante a Paul Games, porque hasta dentro de un ratito no la va a poder jugar. Bueno, va a tener que aguantar con los guardianes y el pupilo, que tiene en mano ahora mismo. Y esperar y rezar, evidentemente, que Malkaide no tenga un buen inicio. Aunque empieza con una muy buena carta de agro, no puede bloquear, pero sí, que son 3 de daño gratis y Elis también. No va a atacar esta ronda. Bueno, no va a poder defender, perdón, esta ronda. Son 5 de daños y arañita extra. Primer turno, ¿eh? Y arañita extra para Malkaide. Le va a salir la jugada fenomenal porque Paul Games no puede jugar nada para bloquear y se va a comer estos 6 de daño muy ricos. Claro, contra un mazo así tiendes a sufrir muchísimo al principio porque, claro, cuando juegas Demacia sueles jugar un adepto y lo sueles inflar. Y contra mazos agro que te poblan la mesa es un poquito complicado. Y más cuando se transforme Liz y te diga, bueno, tu 8-8 va a estar cubriendo a mi 1-1 y te voy a pegar con todo lo demás. Además, de verdad, ahora mismo Liz que salga muy al principio y no tengas contestación es más peligroso, además, porque la vas a evolucionar rápido. Es uno de los héroes más agro que hay. Y que te salga nada más inicio. Oye, que los mazos del principio, si tú quieres empezar a jugar ahora mismo a Runeterra, los mazos son muy divertidos, los del principio. Todo el mundo hemos empezado, o el 90% de los jugadores de Legends of Runeterra hemos empezado con el mazo de Elise que te dan al principio, retocándolo un poco. Le das un par de vueltas para que sea un poquito más agro. Es que los mazos agro no tienes que pensar tanto y son igual de resolutivos. Es que los mazos agros al final todos es... Todos los juegos de cartas, ¿eh? Los mazos agros para mí es la diferencia entre un bruto y una persona normal, ¿no? Una persona normal piensa y un bruto va con la cabeza por delante, ¿no? Tírate por la piscina, ¿no? Cuando la llenen, si eso. Esta jugada de Paul Games es buena. Va a acabar con Elise antes de que se llene todo de arañitas. Se van a quedar tres arañas por parte de Malkaide, pero Elise no se transforma porque antes ha acabado muriendo. Juicio otra mano. Carta pesada, pesada para Paul Games, que se une a la fiesta de Trindamer. Tiene 4 manás para lanzar el protector, pero atención, porque aquí llega la niña de las sonrisas por parte de Malkaide. Cada vez que muera una criatura, esto se va a poner interesante. Un daño directamente al nexo enemigo. Está a 14 además Paul Games y tiene 3 arañitas. Es decir, son 3 de daño gratis ahora y si encima te las limpian son otros 3 de daño gratis. Va a seguir haciendo daño Pupilo, que al menos va a poder coger o determinar con este contendiente. Aquí quiere pegarle, pero ahora mismo le toca defender. No le queda otra. Sí, y aparte fíjate lo que tiene en la mano, ¿eh? Más 3, más 0 y abrumar.
ojo con esto. Se lo puedes poner. Bueno, tiene que esperar a que asigne bloqueadores. Vamos a ver lo que va a decidir hacer Paul. No te puedes seguir comiendo daño porque al final... Bueno, Malkaide tiene que pasar turno, evidentemente, para decidir. Ahí no está. Va a estar hechizo en este caso. Y lo único que le queda es una ráfaga que no puede utilizar. Y cartas muy pesadas. Paul Games está fuera, casi. Además, si usas juicio, te va a caer la lluvia de tortas de la niña. Aparte. Bueno, o sea, a ver, juicio depende con quién. Porque ahora con este pupilo no puedes destruirla, evidentemente. Pero... No, y lo mismo ni siquiera le da tiempo a usarlo, ¿eh? No le va a dar tiempo. Tienes muchísimo mana que tiene que gastar. 4-1, ahora sí que lo va a utilizar para quitarse pupilo. Sabe que quita una unidad por delante y aparte va a hacer uno de daño, que es lo que hace la araña por lo demás. Así que mantendrá dos arañitas más, va a recibir daño directo al nexo. 11 de vida que le queda. Hostia, pensaba que le iba a salvar. Estaba toqueteando la carta, no la he decidido salvar, te quedas sin cartas en la mesa y sin embargo Malkaide tiene ahí ya un ejército de arañas. Creo que ni sabía. Y 9 puntos más que tú. Y lo peor de todo es que ahora el guardián no puede sacarlo si no tengas una carta en mesa porque no puedes utilizar, ¿no? Su pasiva que tiene, el 1-1 que le puede añadir. Ahora sí que lo podría sacar. Vamos a ver qué decide hacer Paul Games. No le queda otro, más 2, más 2. Es un 4-3, que en mesa está muy bien, pero ahora mismo tienes 3 arañas. 3-1, 3-1, 5-3. Lo bueno de Paul es que va a poder acabar con la niña. Sí, en este... Primer objetivo. En este caso sí, porque puedes con este contendiente elegir a quién atacar. A ver, esperemos que no se equivoque. Yo creo que le están dando también un poquito de coach. Pero también te pueden acabar con el protector, ahora veremos. Aunque tiene el golpe radiante que puede utilizarlo en caso de que Malkaide decida bloquear con el 5-3 al 2-3. Sí, sería una buena idea, aunque yo creo que va a ir directamente con la arañita. Es bastante inteligente Malkaide. No, la ha pasado. Ay, Paul, hay que leerse las instrucciones de las cartas. Pues hay que leerse la letra pequeña. Esto es limpieza. A no ser que utilice el 1-1, que es lo único que puedo utilizar. Y yo creo que lo tendrías que utilizar en el águila. Así que sí. No te queda otra, como lo utilices en guardián. ¿Estás troleando un poquito? Vamos a ver qué quiere hacer. Un momento. Pase lo que pase, Paul se va a comer 2 de daño. Sí. Sí o sí. Sí, no. 2 de daño sí. Se va a poner por debajo de 10. Y supongo que tiene Malkaide y Darius en el mazo. Es que el problema es que depende mucho Paul Games de lo que robe. Porque aquí se va a quedar solo con el pollo, tiene 2 cartas que no puede lanzar, solo puede lanzar el protector y depende mucho de lo que robe en esta carta. Y recordemos que tiene el diezmar aquí Malkaide. Y aparte le acaba de salir la caja, así que lo que saque Paul probablemente acabe muriendo, a menos que sea el protector. Pinta feo. Yo creo que va a ir antes que con arañitas, va a seguir llenando esto de creo que el insecto más insoportable que existe en la faz de la Tierra. La araña. Uno de los que tiene menos amigos, yo creo. Después de la avispa. Esa es la primera, ¿no? Para mí, vamos. Porque sé que hacen un... Bueno, ¿las avispas hacen un bien común? Sí. Polonizan las plantas. Esas son las abejas. Sí. No las avispas. Las avispas. It's not the same. Hacen daño. Cuando te pican. Bueno. Pues ya sabemos. Destruirlas, es el objetivo. ¡Arañas! Me conozco a más de uno que si veo tantas arañas saldría corriendo de la habitación. Cuidado porque esto podría ser perfectamente letal por parte de Malkaide. En esta no, pero tiene Dithmar. Claro. En la siguiente, o sea, letal si no hubiera bloqueado. Está obligado a bloquear. Te vas a comer 2 daños más 4. Van a ser 6. Hemos perdido un poquito la se imagen. Se queda la imagen bloqueada. Se queda con 3 de vida Paul Games. Y está a golpe de Dithmar. Nah, esto es GG, ¿eh? Is this GG, chavales? Paul Games, que... No ha tenido ni oportunidad de darle al nexo rival. Es una lástima porque la verdad es que Paul ahora mismo tiene que estar sudando la gota gorda como el otro día jugando al PUBG y viendo a su compañero que se iba solo. Pues ahora mismo más de lo mismo. Dithmar directamente debería acabar con el nexo. Lo tenía en la mano marcado y señalado. Esto va a ser un GG y estos son 50 puntitos. Se pone por dos con 200. Se pone ya en segundo. A diferencia de 25 con el primero, y ojo que aún quedan 2 juegos, 175 puntos por repartir. Era un match muy desfavorable para Paul Games. Malkaide tenía, yo creo que toda la carne en el asador. Y bueno, yo creo que la victoria ha sido justa. Sí. Por lo que hemos visto en pantalla, poco pudo hacer Paul Games ante el ejército arácnido que se había ahí construido el señor Malkaide.
De momento, el equipo de Amoled, que va a empezar con estos primeros puntitos, nada mal para ellos. Vamos a repasar un poquito lo que han sido las partidas. 50 puntos, no está mal. Bueno, repasamos la última, que ha sido, bueno, pues una estompeada. Es la partida de las arañas, ¿eh? Malkaide, que no sé si se ha jugado alguna vez a este juego. Malkaide, el arácnido. Pero Malkaide tiene pinta de un chico intelectual, en plan, de un chico inteligente. Yo te lo digo, que Malkaide, el juego que coge, acaba dando caña. Es una persona inteligente, es una persona con cabeza. Paul también. Lo que pasa es que Malkaide tiene pinta de ser una persona que los juegos de estrategia los domina, aunque no los juegue. Paul es más de tiritos. Paul es más de... Si hubiera podido disparar a las arañas, probablemente las habría matado todas. Paul es más de coger una araña y gritar para adelante y ir con la araña por delante, ¿no? Más o menos. También es duro, ¿eh?, que te maten con un diezmar. Bueno, hachazo ahí de Darius. Es lo que hay. Doloroso. Es lo que hay. Esto es la repetición, derrota que se va a llevar, en este caso, Paul Games. Derrota que se lleva el equipo. Y el equipo de... Amoled se pone con 200 segundos. Y quedan 175 puntos. El TFT... Zona de peligro, ¿eh? Y zona muy buena para ellos. Sí, sí. Yo creo que en el TFT tienen bastantes puntos a favor, porque a fin de cuentas piensa que son 4 jugadores de cada uno de los equipos, y si con que 2 lo dominen... Suficiente. Ya tienes bastante... Bueno, bastantes puntos ganados. ¿Ganados? ¿Sabes los puntos que puedes ganar? Pues evidentemente tú, viniendo aquí, y ganar el premio. ¿Cómo puedes venir y cómo puedes participar? Muy fácil, chicos. Es que no es tan complicado. Apúntate ya en samsung.com/es/squadswar. Ahí podéis apuntaros y podéis participar en estos directos, por cierto, con nuestros creadores de contenido y ganar unos bats, ¿cómo se llama? Bats Life. ¿Cómo me gusta el nombre, eh? ¿Cómo me gusta el nombre? Podéis ganar unos Bats Life. El equipo ganador, el equipo con todos los participantes que vengan de allí, se van a llevar unos Bats Life. Así que estoy por participar yo, Granel. Bueno, podrías participar. Los que sí que van a participar son nuestros queridos participantes, nuestros queridos influencers y los ascendidos por Arena GG con el siguiente juego, Brawl Stars. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos, chicos. Hasta ahora. No os mováis, hasta ahora. Ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa. Nos vamos de un juego de cartas a otro juego que podría tener relación, pero no. Nos vamos a ir a Brawl Stars, evidentemente, con las mismas squads, con los jugadores cambiados de Arena GG, pero eso sí, en busca de los 75 puntos que da este juego en esta segunda rotación. No antes vamos a repasar cómo está quedando la clasificación, porque evidentemente vemos cambios, y Amoled, que es peligroso, porque sí, lo estamos viendo terceros, bueno, está bien, 200 puntos, empatados, pero aún le quedan estos dos juegos, tanto Brawl Stars
como Teamfight Tactics para volver otra vez a sumar al menos 175 puntos por delante. 5G Squad, que sí que se quedaba en cabeza la semana pasada, pero lo va a tener complicado de mantener al menos el liderazgo esta semana. Vemos esta segunda jornada, 8K Squad, que veíamos que se mermaba las posibilidades tanto por Miss Andy como Paul Games, y AMOLED, que bueno, se hacía bastante fuerte, incluso de Catacroc, que ha estado a punto de llevarse la victoria. Vamos a ver qué tal se le da en este Brawl Stars. Para todos aquellos que os estáis reenganchando aquí, que estáis preguntando, oye, ¿y cómo van a ganar el Brawl Stars? Brawl Stars va a jugarse de la forma que todo el mundo conocemos, al mejor de tres. Los tres modos distintos, evidentemente el último será en el caso de que haya empate. Tendremos atrapagemas, tendremos caza estelar y en el caso de desempate, el balón Brawl. Me acompañan evidentemente Craniel y Siko, que lo tenemos por ahí. Craniel, te tengo por aquí. ¿Cómo ves este Brawl Stars? Aquí me tienes, aquí me tienes. Pues con muchas ganas de ver cómo termina este Brawl Stars, a ver si Miss Andy y Paul Games han conseguido mejorar un poco respecto a su actuación hace dos semanas y si pueden parar a Malkyrie y compañía, Siko, que parece que vienen pues como una arrolladora, tú, llevándose todo lo que haya por delante. Han ganado Runeterra y les queda TFT y Brawl Stars, en el que incluso deberían ser superiores a sus rivales. Pues desde luego que sí, desde luego que ambos jugadores que sí que son un poquito más de ese estilo. El Brawl Stars, que sabemos que es un juego que le encanta, más concretamente a Malkyrie, Catacroker, que no va mal del todo, no acaba de ser un peso, sino que colabora muchísimo en la victoria, ya lo vimos hace un par de semanitas. Y después con el TFT, ojo, porque Malkyrie tiene a Senpai Barico, que nada mal, ¿eh? Grande, Barico, grande. Pues bueno, ya lo sabéis, chicos, empezaremos por ese atrapagemas. Van a jugar los dos influencers más el jugador ascendido por Arena GG. Y aquí ya poco más podemos decir, Siko. La partida que tiene que estar a punto de empezar y tiene que ponerse las pilas Miss Andy y Paul. Un detalle importante que cabe destacar, que en el clasificatorio de Brawl Stars de esta segunda rotación se clasificó para el equipo de Malkyrie y Catacroker el mismo jugador que en la rotación 1. Es decir, vamos a tener de nuevo a Deigna otra vez, porque consiguió clasificarse tanto para la primera rotación como para la segunda. Increíble. Un grande. Bueno, Siko, hablando de cosas grandes, hablando de cosas buenas, ¿sabes lo que tengo aquí, no, guardado? Me puedo esperar cualquier cosa. Tranquilo, no te va a hacer daño, te va a encantar. Y es que estamos hablando de el maravilloso, ahí está para que lo veáis bien, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Un diseño espléndido, magnífico. Y aparte, Siko, no sé si lo sabes, pero este pedazo de móvil es top en su generación, o sea, está avanzado a lo que sería nuestros tiempos, y la verdad es que todos nuestros influencers están jugando también con este móvil, ya lo sabéis. Bueno, si quieres te leo un poco las estadísticas, las tengo aquí apuntadas, porque son tantas que al final pues no puedo decirlas todas en un mismo programa, pero pantalla de 120 Hz, 12 GB de RAM, bueno, los demás uno de los guardo. Mejores procesadores del mercado, 5G, las huellas no se quedan marcadas. Lo de las huellas es increíble. Apenas se calienta, llevo prácticamente todo el programa con el móvil aquí y no me había enterado ni que lo tenía, porque me has mirado así un poco raro y digo, ostras, espérate, que tengo aquí el móvil. Pues menuda pasada este Note 20 5G. Así que ese es tuyo, bueno, luego lo negociamos. Desde luego que con este maravilloso móvil es con el que van a jugar nuestros influencers en el día de hoy, este Brawl Stars, que está prontito a punto de empezar. Y bueno, es que Malkyrie y Catacroker junto con Deigna ya se llevaron la victoria en el Brawl Stars hace dos semanas, en esa primera rotación, y en el día de hoy vuelven a estar los tres juntos en el mismo equipo. Sí, o sea, es decir, bueno, llevamos ya dos semanas de entrenamientos, por así decirlo. Sí, sí, ya tenemos experiencia previa, ya se tienen hasta agregados y todo. Increíble, increíble. Bueno, oye, pues una ventaja extra, ¿no? Para estos chicos. Por si no eran favoritos ya, ahora lo van a ser más. Ahora son más favoritos aún Malkyrie y Catacroker. Y poco más que añadir. ¿Veremos algún cambio, tú crees, en las alineaciones? Vimos que jugaban algo bastante estándar la partida que ya comienza. Y de momento, Siko empieza bastante bien porque Deigna ya empieza matando. Pues sí, cuidado porque se ha colado ahí con Rosa Deigna, que conseguía acabar con dos de sus rivales. Malkyrie con ese genio que va recogiendo las gemitas. Tenemos, acuérdate, Siko, lo que sucedió hace dos semanas con el genio de Malkyrie. Consiguiendo el agarre definitivo, vuelve a apostar por genio y veremos si le sale bien. De momento Rosa consigue acabar con la vía de Paul Games, con la vía de Poco, acaba también con la vía de Miss Andy. Se va a quedar solo Chris en un 1-3, complicado para él. Pues cuidado, Tara, que consigue acertar la ultimate, pero va a acabar muriendo. De Igna, que remataba
la kill en este caso. El jugador de Cerozón que es realmente bueno en este juego y lo está demostrando desde luego. Catacroker que también acaba con la vida de Missandei. Y cuidado Paul Games con ese poco que ya tiene ultimate. De Igna que ese muro le va a molestar bastante, pero esta Rosa que está realmente fuerte, 10 gemitas para ellos. Tiene 10 gemitas, tienen que aguantar, solamente tienen que soportar el ataque de Chris y compañía. 9 segundos por Games que va con todo, con poco. Cuidado que se acaba de curar. Ignasi que está en problemas. Llega Catacroker por hacer el apoyo. Ignasi que acaba rápidamente con la vida de Paul Games. Se queda Missandei y tira la definitiva. La tira Catacroker, va a sobrevivir. Y la partida acaba. Si hubiera tirado la definitiva en genio, podría haber cambiado el devenir de la partida. Pero finalmente Siko ha sido una victoria aplastante. Se le ve contento, de los favoritos. Se le ve contento a Catacroker. Desde luego que sí está orgulloso del trabajo que ha hecho. Bastante bien el partido. Superioridad bastante Súper rápido. No nos ha dado tiempo casi a analizar nada porque ha sido, bueno, cogemos las 10 gemas, nos vamos para atrás. Han salido las 10 gemas y dudo mucho que alguien del equipo de Paul Games y en este caso, ya me saldrá. Paul Games, Missandei. Missandei, perdón. ¿Y Chris? En su equipo, no sé si alguien ha llegado a coger una sola gema. Si han cogido ha sido una y la han perdido rápidamente porque han muerto los tres nada más empezar la partida. Luego veíamos que aparte estaban jugando muy juntos los chicos de Amolet Squad, aunque no lo parezca. Siempre estaban uno cubriéndose los otros. Hemos visto que Catacroker también salvando la vida de su compañero en alguna ocasión. Nos ha faltado el gancho del genio de Malkaide, pero es que no le ha hecho ni siquiera falta. Han cogido las 10 gemas, se han ido para atrás, ponen el 1-0 en este Brawl Stars y ahora a esperas de lo que suceda en Caza Estelar. Veo muy difícil aquí puntuar por parte de Paul Games y Missandei y Chris en este caso, que es el ascendido de Arena GG, más que nada porque es lo que decimos, te estás enfrentando a tres jugadores que ya han jugado juntos, que ganaron, que vienen de ganar su última vez que se enfrentaron en Brawl Stars y que de momento te van ganando 1-0. Pues sí, desde luego que te están ganando 1-0 y con una superioridad increíble. Es uno de sus juegos especialista, por así decirlo. Sabemos que Malkaide, sobre todo, va a ser especialista tanto en Clash Royale como en Brawl Stars. Algo parecido a lo que tenemos en el equipo de Mystic Bronze, que son, pues eso, especialistas en esos dos juegos de Supercell. Pero veremos también, porque al final hay que tener en cuenta que Brawl Stars sí que puntúa 75 puntitos, pero el que puntúa mucho es Teamfight Tactics con esos 100 puntos. Sí, pero claro, si ya regalas 50 puntos del principio, 75 del otro... Bueno, regalar, los del principio no los ha regalado. Los del principio han estado realmente luchados. Esto sí que es cierto que la superioridad en Brawl Stars es importante. Sí. Bueno, a ver qué tal. Porque hemos visto en alguna ocasión que pierdes el primer partido, pierdes el atrapagemas y luego en Caza Estelar la cosa cambia y el Balón Brawl es el juego puede de juego ganar más random. Cualquier, es lo que te voy a decir, en Balón Brawl es donde tienes más posibilidades de ganar porque, oye, un disparo así perdido puede entrar. Hemos visto incluso la semana pasada con Álvaro 845 salvándola in extremis en la portería, diría que fue, no sé si fue Álvaro o Wiztak. De hecho, una salvada épica. Álvaro fue el que metió el gol en el tiempo extra a falta de 5 segundos cruzando el balón hacia el palo contrario, justo tocando el palo y entrando. Y acuérdate, semanas atrás, la primera vez que jugaba prácticamente Soki a Brawl Stars, llegaba a la tercera partida y Soki se transformaba en Lionel Messi. Llegaba y te marcaba 2 golazos para darle la victoria a su equipo. Pues hoy ni Soki ni Álvaro, aquí tenemos preparados tanto a Malkaide como Catacroker, la misma squad que nos estamos empezando a aprender de memoria, Tara, Bo y Shelly. Por parte del equipo, en este caso, de 8K, o sea, perdón, de AMOLED. Sí, y los chicos cambian, de 8K, que bueno, vienen con una rosa, han visto que estaba muy fuerte antes, vienen con ese Surge también. Es que el combo que de Tarabo, con la Shelly. El combo de Tarabo es increíble, ¿eh? ¡Ojo, pues que llega la definitiva! Acaba rápidamente el combo con la vida de Tara de Chris. Con Tara también está fuerte, ¿eh? ¿El qué? El combo de Tara con Tara. Tara con Tara, sí, sí. También está bien. Y aparte que tiene también la maestría, por así decirlo, de Tara que te va curando ahí la sombra. Es que poco pueden hacer. ¡No se puede ni acercar! ¡Kill para Malkaide! La lucha entre bosques se la acaba llevando el del equipo de Amolet, Ignasi. Bueno, de Igna, perdón, que acaba también con la vida de Missandei. Se ponen ya 11-0. Es que no han podido ni siquiera pasar de la línea. Si hubiera una línea del círculo central como en el fútbol, una línea de medio campo, ni siquiera la han podido sobrepasar los chicos de Paul Games y Missandei porque... Es que están jugando a un nivel increíble.
Control absoluto, desde luego. Y en la partida que parece que se van a quedar con las 0 estrellas, me parecería demasiado humillante. Me sentiría hasta mal incluso que al final acabara algo así. Que lo viéramos así. Y por cierto, he confundido esa skin de Bo con Surge. ¿Es posible? ¿No es Bo? Es Bo, el de arriba, digo. Ah, ostras, podría ser, ¿eh? Es Bo, es una skin de Bo. No la había visto nunca esa skin, me había parecido que era sí, Surge. Sí, es Bo. Ha sido un poco extraño, pero desde luego que ese Bo con esa skin no la había visto nunca. Y Chris que venía a enseñárnosla, pero de momento no hemos visto cómo mata esa skin de Bo. Parece que no la vamos a ver. Dominio absoluto en Brawl Stars por parte del equipo de AMOLED. No les han podido ni toser. Bueno, oye, estelar para Deina Malkaide, que vemos que poco a poco con esta skin de Bo tan magnífica, tan rollo egipcio, tenía hasta el icono, el emoticono de Bo que la han lanzado. O sea, Malkaide es un gran jugador de Bo y lo ha demostrado también en el día de hoy, 2-0. Podríamos decir en catalán que es una mica Bo. Sí, para que no lo sepa, que es bastante bueno, es bueno bastante, en catalán, bastante sí. Bueno. Pero el caso, chicos, 2-0 para AMOLED. Otro juego más que se llevan para sus intereses. Se van a poner, atención, momentáneamente en primera posición. Y aunque consiga el TFT el equipo de Paul Games y Missandei, tampoco conseguirían arrebatar esa primera posición. Así que ya se aseguran de quedar primeros. Pero si ganan el TFT, podrían ampliar la ventaja respecto a sus rivales. Pues sí, desde luego que sí. Ahora lo que les falta es luchar por esos 100 puntos más, en este caso, para ese TFT, para conseguir colocarse con 200. De hecho, creo que, si no me equivoco, empatarían con el equipo de 5G Squad de Spiuk y Soki. El caso de que 8K ganara. En caso de que 8K ganara TFT, sí. Oh, y se pondría todo súper igualado. Porque tampoco te pienses que AMOLED se distancia mucho al haber ganado el Brawl Stars. O sea, se pone primero, pero la ventaja más es mínima. Más 125 puntos, si no me equivoco tenían 150, con lo cual se pondrían en esos 275, 225 el equipo de Álvaro y Wizak, Mystic Bronce, y luego dos equipos empatados a 200. Realmente no se escapan mucho ninguno. No, por eso. Luego lo repasaremos igualmente cuando... En caso de que ocurra eso, que también te digo que todo puede ser que ahora el TFT lo ganen también Malkaide y Catacroker y se pongan con 300, casi 400 puntos. Es lo que estoy diciendo. Aquí... entra en juego muchísimo, al igual que en Legends of Runeterra, el ascendido de Arena GG. Porque es el que tiene que decir, oye, mira, vamos a jugar a esto, coge esto, coge lo otro. Lo hemos visto también la semana pasada, que también había TFT, como el jugador de Arena GG tenía que cargarse el equipo a la espalda y hacer un poco como de coach. Porque entiendo que si también nunca has jugado al TFT, vas perdidísimo. Recuerdo la semana pasada que surgió una estrategia, lo comentaremos después cuando estemos en el TFT. Pero desde luego que surgió una estrategia que no se utilizó en el momento, o no considero que se utilizara de forma tan descarada, pero que no es mala realmente, y es que el jugador de Arena GG les diga a los otros tres, en plan, mirad al jugador de Arena GG del equipo rival y lo que esté jugando él lo compráis vosotros en la tienda. En plan, ya me cargo yo de ganar, vosotros molestadle a él y ya está. Claro, es que es algo que se puede utilizar y de hecho es juego en equipo en el TFT. O sea, sabemos que el pool de campeones es limitado y por lo tanto, oye, si el otro jugador está buscando dianas y tú dices, oye, una diana, me la llevo. Son dianas que le quitas al otro realmente, le quitas del pool y por tanto menos probabilidad va a tener de que las consiga. Es una estrategia un tanto guarra, sí, pero oye, ahí está. Un poquito sucia, pero... es legal. Sí, sobre TFT ya hablaremos más en profundidad en unos minutos cuando estemos en ese juego. Por el momento, Brawl Stars, nos hemos quedado sin ver el balón Brawl, pero a quien sí que vamos a ver es a nuestros queridos creadores de contenido. Vamos a tener una pequeña entrevista. ¿Quién tenemos por aquí? Vamos a ver con quién estamos. Estamos con Malkaide y... De Igna, si no me equivoco, de ¿verdad? Igna. Sí, puede ser. Ahí está. Ahí está. Deina, repítese, ¿eh? ¿Qué tal con el equipo? ¿Cómo están las cosas? Sencillo, ¿no? Yo creo que ya el tema de las presentaciones y todo eso, pues ya lo habréis dejado a un lado porque ya estabais presentados. Y después de dos semanas de entrenamiento, pues está teniendo que ser coser y cantar. Sí, efectivamente, ya es la segunda semana que estoy aquí, así que ya nos conocemos, sabemos un poco el estilo de juego de cada uno y, como habéis visto, muy cómodos en la partida, la verdad. Un control absoluto por lo que hemos visto. ¿Qué tal los clasificatorios de Arena GG? Porque quiero decir,
que un mismo jugador consiga llegar a clasificar dos veces significa que o es muy superior al resto o algo pasado ahí, o a lo mejor el componente suerte, no te sabré decir. ¿Cómo está el nivel en ese clasificatorio? Bueno, un poco de suerte sí ha habido, no te miento, pero al final clasificar es pura habilidad, así que... Malcaide, tremendo bo. Sí, está bonito. Tremendo bo. En muchos sentidos. No, es que realmente no es la primera vez que tenemos que jugar con Bo y le has jugado súper bien. Y has repetido otra vez Genio en el Atrapagemas. Te fue muy bien la primera vez que lo jugaste. Hoy no hemos visto el super gancho, pero es que tampoco os ha hecho falta. ¿Cómo te sientes con Deigna y con Catacroker en el equipo? Nada, muy muy bien. Además, Deigna nos ayuda bastante con el tema de composiciones. O sea, los personajes, por mucho que los elija yo, son personajes que hacen falta en esa situación, ¿vale? Dejamos a Kata, el personaje más sencillo, y yo el genio, que controla las gemas en el medio, que va muy bien defensivamente, y luego se hace falta una mano por si vamos atrás en gemas, que no se ha dado el caso en esta partida, y luego ya el Bo, que te da la posibilidad de ver 150% más de visión en la hierba, que en ese mapa es mucha ventaja, y le juntas con las minas, que vas cortando pasos, y si vas delante, que es lo que ha pasado, no te pueden matar, además, ni una vez, que es lo que también ha sucedido. La verdad es que se ha visto una superioridad tremenda. Ahora te vamos a ver en unos minutos en el TFT. Lo hablamos hace unas semanas ya, precisamente contigo, que ibas a pedir coaching a Barico. ¿Se lo has pedido o no? Sí, sí, bueno, lo he intentado ayudarme, pero él no entiende nada. Bueno, pues nada, ahora en unos minutitos sí. Veremos si ha sido efectivo el coaching o no. Muchas gracias, Malcaide. Muchísimas gracias, Deigna, por pasarte por aquí, por smurfearte otra vez el Brawl Stars. Y eso, que nos vemos dentro de dos semanas, si a lo mejor vuelves a clasificar. ¿Capaces? Bueno, o en el TFT también lo podemos ver, a Deigna. Veremos que, con qué equipo sale, con qué equipación, bueno, y con qué cuadra titular, se podría Escuadra. Decir, ¿no? Escuadra. Volvemos italianos ahora. Escuadra. Escuadra. Bueno, habíamos conocido ya. Bueno, habíamos hablado con dos protagonistas, ¿no? Del Brawl Stars. Catacroker, que bueno, también estaba por ahí en el equipo. Uh-huh. Han jugado francamente bien. Estaba ahí. Bueno, le han dicho, no, a Catacroker le dejamos el más fácil de jugar. Pero aún así no ha jugado mal, ¿eh? No, en absoluto. Siempre le han dejado el héroe más fácil mecánicamente para que, aunque tuviera menos práctica, lo pudiera jugar bien. Pero aparte de eso, nada más. Pues dicho esto, Sico, creo que nos toca despedirnos por un breve instante. Volveremos con el TFT, con el último juego del día de hoy. Así que no se muevan de sus asientos, que esto continúa.
estamos de vuelta después de esta pequeña breve pausa y vamos a ir al último de los juegos del día de hoy. Vamos a ir al Teamfight Tactics, no sin antes repasar lo que ha sido la clasificación. Así están las cosas, así están ahora mismo los cuatro equipos después de la victoria de AMOLED en el Brawl Stars. 50 puntos de ventaja respecto a sus perseguidores y ojo, porque si consiguen los 100 puntos de Teamfight Tactics, podrían coger una ventaja ya considerable. Vamos a repasar lo que van a ser los cuatro jugadores de cada uno de los dos equipos, tanto de 8K Squads como de AMOLED Squad. Importante para 8K Squad conseguir la victoria si no se quieren quedar atrás. Y le batirá Zetam y Chris. Van a unirse a Misandi y Paul Games por parte del equipo de 8K Squad. Y AMOLED, que va a contar con Lixfex y Ash Phoenix para este Teamfight Tactics. Dicho esto, creo que queda poco más que decir. Voy a dejar que el pingüino del TFT dé paso a este último juego del día de hoy. Así que, con todos vosotros, aquí tenéis al pingüino. ¿Pero qué dices tú? Ah, no tengo ni idea. Espero que disfrutéis del juego y donde gentes, todo tuyo, chico. Pues muchísimas gracias, pingüino. Yo estoy aquí encantado de que me lo pase el pingüino y no Craniel. La verdad, se alegra bastante uno la cara. No, hombre, no. Aquí también gracias a Craniel. Nosotros que nos vamos ya para el Teamfight Tactics, para el TFT, último juego. Tengo evidentemente a Siko a mi lado. Último juego. La semana pasada ya lo vimos. Algo bastante reñido entre los dos jugadores que llegaron desde la zona de Arena GG. Ahora veremos si va a ser el mismo plato. Pues sí, ahora veremos si va a ser así. También te digo, para lo que hemos quedado, con la trayectoria y todo, para hablar con Pingüino, de verdad. Bueno, es que, escúchame, yo ya. También te digo, es un señor Pingüino, No. Un pingüino con una espada. Que a ver cómo coge la espada, no lo sabemos. Está imantada la aleta, no te preocupes. Oye, escúchame, dejemos al Pingüino al lado. Hablemos de Squad Wars y hablemos realmente de lo que tenemos aquí delante. Tenemos 8K, tenemos AMOLED. Oye, 8K, la tengo guardada. ¿Te gusta? Me dijiste que me ibas a explicar por qué venía lo de 8K Squad. Mira. Para empezar, te voy a poner esto aquí porque es que es bonito de ver. Es que es bonito de ver, chicos. La camisa también es bonita de ver, pero más bonito es el Galaxy Note 20 Ultra, que lo tenemos por aquí, Ultra 5G. Hay que decir que 8K es por la calidad de grabación que tiene. 8, ya vamos por el 8. Imagínate, 4 veces más resolución que la 4K, es decir, más detalle, claridad. Así que con este móvil, si tú eres fan de las redes sociales y hacerte fotitos, que sé que te gusta, pues yo creo que vas con este smartphone flying. Sí, pero es que dale la vuelta, porque lo importante viene aquí. Tres pedazos de cámaras, una de 12 megapíxeles teleobjetivo, otra de 12 megapíxeles ultra gran angular y por último tenemos la diosa de las cámaras, 108 megapíxeles. Así da gusto, ¿eh? Tengo que decir que un smartphone tenga mejor vista que yo, me duele, me duele. Pero es que es así, el futuro está en esto y tengo que decir que, bueno, el futuro es esto. Galaxy Note 20. Dentro de nada, dejaremos de hacer las fotos o los vídeos con más calidad porque nuestro ojo ya no podrá diferenciar de No. Ya no llegaremos a tanto. Nuestro ojo tendrá cada cámara del Galaxy Note en cada ojo, ya lo verás, ¿eh? Y evolucionaremos a esto que Samsung ya comenzará a hacer lentilla. Yo no sé con qué se va a superar ya más, ¿eh? Nosotros que ahora sí que nos vamos a ir al Teamfight Tactics, donde sí que se tiene que superar tanto Misandi como Paul Games, en este caso sus compañeros, que van a tener que remar un poquito de este equipo. No sé lo que han jugado al Teamfight Tactics. No sé lo que llevan entrenados. Creo que tienen pinta de nada. Pero bueno, en prácticamente cualquier juego decimos tienen pinta de nada. Bueno, pero hay que decir que el consejo que le vamos a dar es juega divinos, ya está. Sí, juega divinos, os recordamos que jugamos en el parche anterior, es decir, en el parche 10.21, ya que la semana pasada sus rivales, por así decirlo, los otros squads jugaron en ese mismo parche, con lo cual vamos a igualar las condiciones de los jugadores. Aquí tenemos a los cuatro preparados con sus Galaxy Note 20 en las manos, preparados para jugar a ese Teamfight Tactics. ¡Ojo, un Gatacroker, Estamos viendo a Misandi, que está animada, estará con el musicote sí. Puesto de cara a empezar a darle a la D como si no hubiera un mañana. Bueno, nos vamos directamente para el primer carrusel del Teamfight Tactics. Es lo más emocionante realmente del Teamfight Tactics, hasta ver los lates. Pero ya sabemos, para aquellos que no tengan
tengáis ni idea de qué es el Teamfight Tactics, un juego que yo lo determino como el ajedrez, ¿no? De los juegos evolucionados, un ajedrez un poquito de upgrade. Y evidentemente, sobre todo, la gente que esté viendo a Catacroker y supongo que a Malcaide también, porque bueno, de aquí un saludo a Barico, conocerán un poquito más Teamfight Tactics. De momento, Carrusel, lo más importante, chico, es los objetos. Pues sí, lo más importante son los objetos, como bien dices, y por el momento Catacroker, que lo vemos empezar con una armadura, un ítem que ha cobrado algo menos de fuerza últimamente, ya que la capa de fuego solar y el GA quizás han perdido algo de prioridad en ese 10 punto. Pero el Solari no, ¿eh? Aunque ahí tienes un Solari que yo soy Catacroker y lo hago ya. El Solari, sinceramente... Por cierto, antes de continuar, dime. Veis aquí a la derecha que pone Rockor 93... Rockor es Paul Games. Vale, Rockor, que le gusta ponerse otro nombrecito, está bien, ¿eh? Yo lo acepto. Tengo que decirte que Solari es uno de los objetos más fuertes ahora mismo del metagame. Es más, los que juegan Divino, incluso Jax se suele poner con dos Solaris, aunque el meta ya no va en torno al Solari, sino va en torno a los Starix, lo diré, el puñal de Static para ese Warwick que ya vimos la semana pasada, que prácticamente se hizo la partida solo, aunque no llegó a ganar. Veremos esta vez que se posiciona. Lo único que sé con total certeza es que Catacroker podría ser la sorpresa y ser el ganador de este duelo directo. Podría sorprender. Lo que también sé es que está jugando con el lapicito ese tan chulo que tienen los Galaxy Note. Escúchame, calidad, ¿eh? Esa tienda que le sale, en este caso, a Catacroker, está planeando ya el resto del partido. Está muy bien. Y aparte, tengo que decir que yo soy un manazas jugando con el móvil, porque tardo mucho, no sé exactamente, mi dedo es más grande que la pantalla. Y bueno, con esto... ¿Que la pantalla es, del esto, Note 20? No, con el Note 20 ahora mismo, no. Y aparte con el palito, sinceramente, para mí... Tener un palito es un avance, lo digo muy en serio, parece, pero lo digo muy en serio, tener un palito me parece un avance increíble. Pues los Note los tienen, vamos, pero... Sí, desde el Note 3, Note 4 que tienen el palito siempre incorporado. Me parece lo mejor del mundo poner un palito para la pantalla táctil. Siempre está bien tener un palito a mano, Don. en este caso, otro asesino que consigue palito, ¿eh? Ya aquí Catacroker... Oro que tiene por recoger, una bolita también. Creo que no le han dicho que tiene que pasar por encima para recogerlo, ¿eh? Lo que te iba a decir, yo digo, creo que está observando el panorama y dice, uy, este está guapo, ¿eh? No, lo va a recoger. Estaba esperando a ver si criaban, ¿sabes? Hay una ahí arriba. ¿Tienes que otra dice, bolita? Vamos a mantener el misterio. ¡Paul! ¿Qué tienes una bola ahí arriba? Vamos a mantener el misterio de esa bolita de ahí. F. Y aquí tenemos a Lixfex, uno de los clasificados, y que viene ya con Yasuo Divino. Este señor no se anda con tonterías. Yasuo Divino, vemos a Wukong nivel 2, vemos a Yasuo nivel 2. Podría ir tranquilamente a por un duelista, porque creo que ese Yasuo está mejorado. Sí, he dicho Yasuo Divino, mejorado. Quería decir Yasuo elegido. Sí, elegido. Se me ha ido. Pero bueno, vamos, he entendido el Divino. Los Divinos son los elegidos Wukong, de Riot. Pero tengo que decir que, bueno, tener un Yasuo mejorado duelista es siempre una ventaja muy grande. Porque al final Yasuo es una de lo clave y quieres sacarlo al nivel 3 lo antes posible. Los elegidos ya sabéis que parten desde el nivel 2. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en este caso a Lee's, elegido. Esta vez en... bueno, sería mejor... No suele cultis, ser un buen ¿no? chosen. No suele ser un buen chosen en este caso Lee's. Quizás si la puedes coger... La Vayne. Chosen Cultist puede más o menos servir para ayudarte a cargar un poquito ese early game. En cualquier caso, ha decidido elegirla. Hay mucha gente que no elige ningún elegido, pero hay otros que quizás te interesa coger un elegido, aunque no sea el que buscas, solo para transicionar el early. Incluso ya no solo por transicionar, sino porque es una unidad que a la larga te puede hacer un combo por tener esa unidad ahí y no te molesta. Hay muchos de los combos, como por ejemplo Divine, que son una cita, nunca aspiras a los 6, puedes jugarlo con 4 Divines y ya hace muchísimo daño. Y no solo eso, sino te permite, ¿no?, jugar con muchísimos más combos. Lo vimos la semana pasada y yo creo que lo vamos a volver otra vez a ver repetido. Y mientras tanto, Malcaide, que también le viene bien tener una Lee's, a lo mejor no es la prioridad ahora mismo en metagame. Creo que Lee's está bastante fuera, además. Es una trasteada, pero por el otro lado... Tienes ventaja de decir, bueno, tengo una Lee's, me va a aguantar la vida. Suficiente. Ojo, con ninjas asesinos, yo soy muy fan de jugar asesinos porque sí o sí llegas al menos a top 3. Sí, sueles llegar y como consigas juntar los 4 ninjas y además con buenos ítems en Akali, quien dice buenos ítems en Akali dice doble gota, el doble arco y el filo infinito. Sí, no, el... Eso ya viene siendo... El buffo blue, ¿no? De toda la vida. Sí, el buffo blue, el RFC, el Rapid Fire Cannon... Y el filo infinito.
Filo infinito o con o guante. O con gorro incluso, o guante de crítico. A al mí... final, ese último ítem sí que es algo más flexible, pero el filo infinito suele ser el que mejor funciona. Sí, no, no. Y Rapid Cannon al final se está volviendo también mucho en el meta a Kali. En el caso de que se juega asesinos, la he visto muchísimo con ese Rapid Fire. Al final tiene una definitiva que aplica a dos casillas. Eso le permite pegar desde más lejos y poder efectuar el mismo daño. Y la verdad es que estoy viendo ahora mismo... que Malkaide no va a decidir irse por ahí, está quedándose con esa Liz. Y vamos a hablar con un poquito de Malkaide para ver qué nos tiene planteado para este enfrentamiento, porque yo creo que Malkaide, no sé si habrá recibido muchísimo coaching. Malkaide, no sé si me escuchas, pero si me escuchas, sí, me sí, gustaría sí. saber cuál es tu planteamiento de esta partida. A ver, es que me pide justo en el carrusel, es que vais a traición. a ver, básicamente iba a ir a Divinos, que es lo más fuerte ahora mismo y más sencillo de hacer, ¿y lo más porque cuatro? En el meta estoy muy poco. Lo que pasa es que mi compañero, eso no se lo digáis a nadie, también está yendo Divinos. Entonces no quiero molestarle y quitarle porque es el clasificado, es el que más posibilidades tiene de ganar, obviamente. Entonces, también el clasificado de su equipo también va a Divinos, con lo cual estamos aquí un poco discutiendo cuál es el mejor momento de si molestar o si hacer algo distinto o realmente si directamente dejar de jugar. Así que estamos un poco confusos. Yo pregunto rápidamente y conciso, en este caso, vuestra metodología para jugar como equipo es molestar a los rivales y dejarle todas las cartas que podáis a vuestro compañero. No, no en exceso. Lo que pasa es que como solo el que gana importa, en cuanto a puntuación, si fuese por quién va a quedar bien, en plan, se hace una media y el equipo que ha ido mejor, pues lo jugaríamos normal. Lo que pasa es que tiene que ganar sí o sí uno del equipo. Tenemos que tener muy muy en cuenta de no molestar al menos al nuestro. Más que molestar a los rivales, porque no creo que nos haga falta. No hace falta que nuestro compañero vaya bien, que es un máster, si no me equivoco, en clasificatoria, con lo cual, si no se la liamos, vamos a poder ganar. Bueno, Teamfight Tactics también da muchos... depende también de los roles, ¿eh? Sí, da muchas vueltas. Tendrías que ver la cantidad de challengers 800 puntos que se pegan estampadas jugando en platino. Bueno, porque yo en diamante final, me la pego. Claro, pasa muchísimo. Por eso la mejor ayuda posible estaría bien. Entonces, no tenemos aún claro, Malkaide, a qué vamos a jugar. Hemos visto que pillabas esa Chosen Elise, que tampoco es el mejor Chosen, desde luego, pero para intentar ganar un poquito el early, para no perder tanta vida, sí, ¿cuál sí, es sí, la voy intención? Voy juntando pasta, voy juntando dinero y mientras tanto, pues que me ayude un poco a que no me dejen con 20 de vida. A ver en esos crux los ítems que caen y vamos decidiendo ya la composición. Muchísima suerte, Malkaide. Te dejamos por aquí. Qué bueno es, Malkaide, ¿eh? Qué chico más sincero, honesto, serio. Es decir, es un tío que yo no me lo llevaría a una cena de fiestas, sino me lo llevaría a un café. Y te diré, con Malkaide tengo amistad yo hace bastante tiempo. Y me lo he llevado de fiesta también y también... No, puede ser increíble, pero yo lo veo y yo me lo llevaría a un café, a hablar un poquito de hipotecas, que hablar un poquito de cómo va el Ibix, más o menos así, ¿no? Tiene pinta de ser un tío inteligente. Y mientras tanto, inteligente es porque está aguantando oro y con esta Liz le está haciendo el apaño, ¿eh? La Liz. Pues desde luego que sí, veremos quién consigue la victoria en esta batalla. Va a ser para Nami seguramente, a ver si tira la pompa, no tira la pompa. ¡Oh! Esa Janna que acababa. ¿Quién nos iba a decir que iba a ser tan emocionante una batalla entre una Janna y una Nami? Bueno, al final Janna siempre va a ganar, el escudo te aporta daño. Acordaos de que es prácticamente la misma habilidad. Bueno, no, prácticamente no, es la misma habilidad que tienes in-game de League of Legends, de la Grieta y el Invocador. Y ahora vemos aquí que están jugando con un Lunar, o al menos esa Diana, no sé si es mejora de asesinos o de Lunar, lo que va a hacer. Es algo que no se suele recomendar muchísimo mi Sandy, que bueno, le da igual, pero no se suele subir de nivel en estos momentos. ¿Por qué? Porque tienes los Groms, sabes que te lo vas a llevar si tienes suficiente daño y puedes seguir haciendo economía, ¿no? Al menos 3-4 de oro puedes ganar de más. Aún así, mi Sandy, que va a jugar con los asesinos. Es increíble haber subido a nivel 6 en esta ronda. Me parece súper greedy, pero le puede salir bien. Quiero decir, si juega normal y no es muy experimentado en el juego, se va a estampar. Con lo cual, que juegue distinto y si tiene suerte o si es capaz de montarse la estrategia correctamente, puede que signifique la victoria el hecho de seguir una estrategia distinta, como estamos viendo. Bueno, de momento va a recoger un poquito lo que tienen en el suelo. Muchísimo champ de 3. Y bueno, sí, las también le va a poner sanguinaria. Por ahí. Y sanguinaria para Zed no está mal, ¿eh? No es un mal objeto, ¿eh? Para Zed, no nos engañemos. No es mal ítem en absoluto, como bien dices. Aquí la Diana, que ya la tenemos con ese Solari. Akali con espátula.
Catacroker para mí es una de las grandes esperanzas para el equipo de AMOLED. Yo creo que de verdad Catacroker podría ser la esperanza divina, y más con esa espátula que estoy viendo encima de Akali. ¿Me das permiso para darle un consejo a Catacroker? Hombre, bueno, no sé si querrá él escucharte, te acabo de escuchar, pero decirle un consejo a Catacroker es, yo qué sé, es como decirle a tu madre dónde guarda las servilletas en casa, ¿eh? ¿Me das permiso para darte un pequeño consejo? Adelante. ¿Estás 100% seguro de que es worth los cuatro asesinos y vas a perder el bufo de ninjas? Catacroker está pensando. En aquel entonces se dio cuenta que su niñez es que no fue tan bonito. Yo creo que... Me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, sí, escuchamos. Escuchamos. Vale. Yo este set no lo he jugado mucho, también he de ser sincero. Entonces estoy un poco a verlas venir, pero de momento creo que está yendo bien. Estoy ganando, estoy ¿jugaste haciendo economía. ¿Jugaste el set 1? Sí. ¿Recuerdas los ninjas del set 1? Sí. Son exactamente iguales estos. Es decir, o tienes uno o tienes cuatro. Tener dos te hace perder fuerza, en este caso. Sí, pero bueno, vale, de momento como, así como con cuatro asesinos. Sí, sí. Vale. No, por eso, que esa era mi pregunta. No digo que esté mal. Vale, te acabo de entender. Sí, reflexionar acerca de ello. Yo te voy a dar otro consejo, Catacroker. No escuches. Cuéntame. Así. Haz lo que te dé la gana. Muy bien, sí. Muy bien. Haz lo que me dicte el corazón. El corazón de las cartas. El corazón de las cartas, siempre. Estamos buscando, por lo que veo, estamos buscando cuatro ninjas con asesinos, ¿verdad? Efectivamente. Supongo que sí. Catacroker, ¿cómo te ves para este enfrentamiento antes de dejarte aquí jugar tranquilo? Bueno, complicado porque ya os digo que este set poquito lo he podido tocar. Pero bueno, confío también en el equipo y de momento estoy contento cómo está yendo todo, la verdad. Pues oye, te vamos a dejar aquí con esta derrota de tu racha. Creo que es el mejor momento para dejarte para que puedas volver otra vez a mente fría. Sí. Y muchísima suerte, Catacroker, que te estamos viendo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Que es otro simpático, otro chico simpático. Ay, este chico me lo llevaría. Es un crack. A lo mejor a un café, no. Me lo llevaría a lo mejor a una convención de Samsung. A cualquier sitio. Me lo traería. Me lo llevaría casa. Para ahí. Me lo traería a mi casa, una cena o algo, tío. Yo le preguntaría, ¿no? Sobre la vida. Yo creo que es una persona que podría estar hablando sobre la vida. Cada uno le preguntaría algo distinto, ¿eh? Vemos aquí la pantalla de quién. ¿Quién se ha ido corriendo para allá adelante? No lo sé. No sé el nombre que estamos viendo. ¿Dónde está? Se ha escondido. Estamos viendo Apple Games. Se ha escondido. Sí, pero se ha ido al otro mapa ya. Se ha pasado de cuadro prácticamente. A él le han dicho que tenía que mirar las arenas de los rivales y se ha ido físicamente caminando. Es más, está por ahí la gente está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Te has perdido? Hay un señor diciendo, ¿para ir allí al mercado? Por aquí. Más o menos, vamos. Porque se va a quedar ahora sí. Rockor, que por cierto, no es el último, ¿eh? Ash Phoenix, el jugador que venía también del Runeterra, es el que peor está jugando, al menos por parte de su equipo. Pues vamos a ver si podemos hablar un poquito, en este caso, con Paul Games. Lo tenemos por aquí. Buenas, Paul, ¿nos oyes? Malcae, es que es el único que he ganado yo, ¿eh? No nos escucha ahora. Paul, ¿nos oyes? No sé cómo va esto. Paul. ¿Paul Gámez? ¿Paul García Gámez? Sí. Siempre, ¿verdad? ¿Esa? Sí, sí. ¿Nos oyes? Hola. Sí, ¿cómo os te apellido? Un momento, Paul. ¿Cuál es tu primer apellido? ¿Mi primer apellido? Corominas. Sí. ¿Cómo? Corominas, perfecto. Así cuando cuando Gámez. Tengamos que llamar la atención, vale. Como su madre evidentemente le llamaría anteriormente, Paul Corominas, ven aquí ahora mismo, ¿no? Bueno, Paul, ¿puedes escoger una de las fichas que te hemos despistado por aquí? ¿Cuántas veces has jugado al Teamfight Tactic? Es la primera vez. Perfecto, un aplauso, hombre, para Paul, increíble. Yo te veo perdido, no te voy a engañar. No sé lo que está pasando, o sea, no sé qué tengo que hacer, la verdad. Mira, el único consejo que te voy a dar es el mismo consejo que me dieron mis profesores. Lee los enunciados, en plan, lee lo que hace cada carta y ya está. Porque hay muchas cosas, hay mucha información. Mira, ¿cuál de aquí te gusta? ¿Cuál de estas cartas dices, buah, esta está guapa? ¿Ninguna? ¿No te gusta ninguna? Tiene un montón de oro, 75 de oro. Sí. Mira, lo único que sí que te vamos a dar consejo es que te mantengas siempre con 50 de oro y cuando no tengas oro para actualizar y tal, o no priorices, sino sube de nivel para seguir poniendo unidades y tengas a lo mejor esa ventaja. Lo tienes a la izquierda, comprar experiencia, vas comprando, compra ahí, cómprate un poquito de experiencia. Ande, vamos a comprar. Quédate en 50 o 58, está bien, y ahí puedes meter una unidad más. Y así vas un poquito más al nivel, porque mi Sandy, bueno, tu compañera va nivel 7 y le da igual el oro también. Vale. Vamos a ver, porque mi Sandy se está manteniendo muy alto. Hablábamos antes de la estrategia un poco. Que ha subido hasta nivel 7, pero. Claro, pero, Paul, que te he dicho que subas y te quedé con 50 de oro. Se ha calentado. Has visto a mi Sandy level 7 que le gana y se ha calentado. Este tío se ha ido a las tragaperras y ha metido 200.000 monedas, chico. Calma, relax. Bueno, ya, ahora con respiro, calma, y ahora te van a salir cartas mucho más bonitas.
Vale, perfecto, genial. Te dejamos con tu compañero que yo creo que vas a llegar lejos, Paul. Confiamos en ti. Sí. Si quedas por encima de Malcaide, es una victoria moral. Sí, sí, es mi objetivo. Grande, Paul, muchísima suerte. Gracias. Otro chico simpático. Otro, sí. A este, por ejemplo, sí que me lo llevaría a lo mejor ahí a tomar algo de risas, jajajiji. A cualquier sitio, yo lo adoptaba incluso. Bueno, lo adoptaba como hermano. Mejor, ya, te iba a es decir. Es de mi quinta, o sea que. Todo adoptar a esta. Yo qué sé, nos saca cinco cabezas también, te digo, ¿eh? Tiene pinta de ser alto. Nos vamos a ver a Malcaide contra quién. Contra. Le va a tirar Zetam. Le va a tirar Zetam y no sé qué es lo que es Zetam, pero espero que, voy no, a buscar que no duela. Lo que estamos viendo es que tiene una colección de ítems importante, en este caso Malcaide. Veremos cómo los va a querer organizar porque está perdiendo muchísima vida. Malcaide tiene es un que empezar a pushear ya. También te digo que lleva una racha de derrotas muy grande, 5 derrotas consecutivas, con lo cual está ganando muchísimo oro por ronda. Ahora podría subir a nivel 7, eso es lo que va a hacer, creo. Ahí está. Y ahora ya sí que sí, después de esta ronda de creeps toca rolear. Uy. Comprar un Warwick aquí sería molestar muchísimo a los divines, ¿eh? Porque creo que se... Bueno, no sé si ha aparecido alguno, tendría, porque hay jugadores que son nivel 7, acabarán de subir también los otros. Y lo que sí que podemos sacar positivo es que está jugando... Bueno, no, de lo que está jugando no, pero tiene esa economía, tiene suficiente ítems para volver otra vez a cambiar. Ahora después de los lobos debería comenzar a poner ítems. Es muy importante, cuidado, porque es que no se los hace, ¿eh? No, parece que los lobos le van a ganar. Yo he visto a gente que perdía en los Krugs, pero perder en los lobos que veo creo a alguien, que es la primera vez que lo veo. Es la primera vez que veo perder a alguien en los lobos. Estoy triste, ¿eh? Uf. Yo creo que aquí el consejo que le tendrían que haber dado los dos jugadores que vienen de NG es jugar Brawlers. Sí, quizás es lo más sencillo. Juega Brawlers. Juegas Ashe Brawlers. Aguanta Brawlers y pones Ashe y al menos ganas rondas. Uh-huh. Le va a poner filo infinito cuando tenía el ítem de crítico AP. Tampoco ha sido quizás a ver, la opción más acertada. Y es una Ari, es que por es algo por eso. Crítico AP, el Gea, bueno, tendría un poquito más de lógica el Gea, simplemente por la supervivencia sí. que da. También aunque... te digo, con la Ari y el Gea es una estrategia bastante acorde, pese a que sea contraintuitivo, ponerla en front lane. Que le peguen muy rápido, sí, que para se dejarla muera sola y pegue la ulti, ahí está, como acaba de hacer ahora. Si hubiese tenido el guantelete de crítico que le da, yo creo que explotaban todos, ¿eh? Por cierto, bueno, Catacroker... Quizá ese Spike y la Diana no morían, pero al resto los hubiera matado y hubiera recibido menos daño él. Catacroker, que no se lo hemos dicho, pero con la espátula podría haberse hecho un ninja. Si tenía el puño, sí. No se puede hacer ninja, se puede hacer asesino, en este caso. Asesino, perdón. Asesino, que son 6 de asesinos, que es un daño impresionante, ¿eh? Hay que tenerlo. Además, que tenerlo la típica estrategia, ¿no? Del Kennen slow roleado hasta level 3. Te coges ese Kennen, lo consigues. Sí, pero subir. Kennen no lo ha tocado aún, ¿eh? Porque lo estaba viendo por ahí y no tenía Kennen, ¿eh? No tenía ningún tipo de Kennen. Malcaide, que lo estamos viendo aquí sufriendo, muy tocado de vida por debajo de Paul. Y va a poner los objetos. Bariko está viendo este partido. Y Bariko está diciendo, mira, yo. Iba a decir que no sé Bariko es se está tirando de los pelos. ¿Qué pelo? Pero quizá no. Hay no pobre Bariko, de verdad, que es amigo de Malcaide y también mío, me lo quiero muchísimo. Es muy bajo. Pero Malcaide ha aguantado hasta lo que ha aguantado, no nos engañemos. Malcaide ha resistido. Cuidado que ojo, esta ronda la podría ganar, ¿eh? Karim, el salvador, va a ser imposible. No la gana, pero tampoco se muere. Paul contra Malcaide y va a ganar Paul, ¿eh? ¿Va a ganar Paul? ¿Fuera? No se muere. No, porque le queda muy poco. 7 de vida. Estamos en fase 4, todavía no te mata. Sí, bueno, pero la algo siguiente así. Sí, ¿eh? Esta siguiente. Pero sí, la próxima ya yo creo que está fuera, esta sí, ¿no? Lo siguiente. Bueno, Morganita llega tarde, compañero. Aphelios que se va, Nunu también, no sé qué quiere hacer exactamente. Va a comenzar a poner a Morgana más adelante, 2 Morganas. ¿Por qué? Porque es lila, pega más, es intuición, no hay ningún tipo de misterio. Y el único misterio que hay aquí es el rey y no va a participar en este torneo, ¿eh? Así que, de momento, Malcaide que está diciendo, voy a ver si aguanto esta partida, pero lo veo... Lo veo fuera. Está difícil. Quizás está buscando el hecho de que las Casiopeas que le compren algo de tiempo, ¿no? Con esa ultimate para que la Ari pueda tirar alguna ulti. La Ari que se va a morir en este caso, pero tiene suficiente mana como para tirar su ulti. Ojo, ahí buena. Viene la ulti. Consigue muchísimo daño en todos los rivales. Y cuidado porque la Ari está pegando muy rápido. Podría tirar otra ulti más. No, ahí viene ZZ la otra ulti. El ZZ Rod. Y nada. Esto el ZZ Rod, que va a ser literalmente la sentencia de Malcaide. Te tengo que decir una cosa. Si hubiese tenido magues, si hubiese tenido esos magos, literalmente se hacía a todo con esa Ari. Impresionante. Bueno, nos vamos a la pantalla de Missandei. ¡Qué ojo, eh! ¡Missandei está jugando una partida de locos! 72 de vida.
Y sigue avanzando, ¿eh? Nosotros decíamos que quizás no era demasiado asidua, ¿no? De este juego, pero parece ser que está jugando realmente bien. Ha sido una estrategia un poco extraña, pero... Bueno, fortuna. Quizás lo hemos dicho... hemos tirado un poco de prejuicios, ¿no? De que parece que solo juega shooters, etcétera, pero se la ve moviéndose bastante... suelta. Mira, yo a mi Sandy... Ha sido una estrategia rara, pero bastante suelta se le ve. Yo contra mi Sandy no apostaría jamás, porque maneja muy bien la economy, y lo estamos viendo, que ha subido muy rápido de nivel, y le están saliendo bien las cosas, así que todo va ahí, todo va en ese all-in, y aparte, lo bueno que tiene es que Fortuna es... le va dando todo el rato, o cada X tiempo, ítems, le da oro, le da siempre algo que le beneficia para subir de nivel. Está a nivel 8, evidentemente acaba de subir no hace mucho, y se no lo está tiene pensando. Economía tampoco. Tiene dos de fortuna ahí, dice Juan, y que creo que evidentemente, y yo creo que incluso hubiese tirado por fortuna y seguir aumentando fortuna más adelante, porque de momento le está saliendo bien. Es más, el paquetito lo tiene ahí arriba. Sí, yo quizás quitaba esa Lulu, aunque esté a level 2, para meter la Diana, para ganar el beneficio de esos cuatro asesinos. Igual ya que la Lulu ahora mismo no le está dando nada, aparte de su propia ulti. O incluso antes de quitar eso, quitaba ese Silas, que sí que tampoco le está dando nada. Pero en cualquier caso, nada mal realmente cómo se está aguantando y la cantidad de vida que le queda. Le ha quitado muchísima vida a los que están arriba. Mi Sandy que ha aguantado y ha ganado muchísimas partidas seguidas. Ahora le hemos hecho un poquito la del café, la de venir a verla y a ver qué ocurre. Ronda muy complicada igualmente, porque tiene un pupurrí, no nos engañemos. Tiene un pupurrí, asesinos. Hay tres jugadores, cuatro jugadores yendo asesinos, muy complicados. Más tiene un talón ahí, que estaría muy bien para cambiar por ese Silas, que ahora mismo no le aporta absolutamente nada en la composición. Y diría que tampoco es a Lulu. Nos vamos a ver a Paul, que ahí está. Sigue vivo. Sí, a ver si nos pueden poner a hablar con él, porque tiene 8 ítems. Hola, Paul, ¿nos oyes? Paul se ríe. Paul, no sé si nos escucha. Paul Coromina. Sí, os escucho. Perdón. Paul, tienes literalmente lo que dura esta ronda para despedirte de este torneo. Bueno, no está mal. Ahí está, esa es la actitud, ¿eh? No está mal. Hemos venido a participar, nosotros somos juegos de shooters, no sé qué, no sé cuántos. Mira, se oye, va a quedar eso solo. ¡A una vida! Vale, ¡a una vida! Vamos a hacer una cosa. Tenemos que intentar que sobreviva la próxima ronda. Ale Paul, yo ahora mismo estoy gritando en el Santiago Bernabéu, gritando directamente para que todo el mundo escuche. Paul, esta ronda no gastes nada. No sé qué hacer. ¿Ves arriba a la izquierda que te sale un 8? Hay buenas rimas con el 8, ¿eh? Sí, como vale. Si le das ahí, te salen los objetos que te han ido cayendo durante toda la partida. Es verdad, no utilizo ni uno. Vamos a intentar, pues no. entre Don y yo, aconsejarte cuál puede ser lo mejor. Yo le pondría al menos una Warmog a quien te tiene que aguantar, que es ese Garen, que tampoco está bastante. Pon una Warmog y la capa de Paul. Dos cinturones al Garen. ¿Sabes cuál es el Garen? El Garen es el que tiene la espada verde. Sí, quién es. Vale, dos cinturones a ese. De hecho, le vas a poner tres cinturones y una armadura. Y lo que es de color azul. Corre, rápido. ¿Cómo lo pongo? Así. Tienes que arrastrárselo. Se lo arrastra encima, sí. Vale. Él es como yo, ¿eh? Tiene un palito por el Samsung y utiliza el dedo. ¡Como Dios manda! Verdad. Corre. Tú ves poniendo. ¡Ay, ay, ay! Pon el otro cinturón. Sí, y el cinturón también. El otro cinturón. ¡Oh! Ese es el menú. 100% de batería, para que veáis lo que aguanta. Le pone directamente, ahora le pones el espadón, se lo tienes que poner al Zed. No. Bueno, se ha calentado. A donde quieras. Os escucho con delay. Esa es la actitud, está muy bien. Vamos, Paul. Bueno, gasta los que quedan. Que aguante, Paul, tú pon los objetos randoms. Tú gasta los que quedan porque... Escúchame, me siento en un partido ahora mismo, Atlético de Madrid, intentando entrar en Champions, aunque ya están Champions desde hace tiempo. Me recuerdo 2016, dale, tú ponlos. Ojo que aguanta, ¿eh? Ojo que puede ganar, ¿eh? Ya. ¡Ojo! Ese Zed está un poquito fuerte. Grande, Paul. Un aplauso aquí a Paul. También te digo, los objetos, bastante lógicos todos los que ha puesto, aunque parezca que lo ha hecho aleatorio, no han sido del todo malos. Ha colocado un Zeke, quizás demasiado tarde, pero ha sido un Zeke que era medio buen ítem. Y oye, bueno, se ha intentado top 6 para no haber jugado nunca, nada mal, ¿no? Paul, una pregunta. ¿Joven promesa o la suerte principiante? Suerte principiante, definitivamente. Y Sico te preguntaba yo si me he quedado, yo me he quedado con curiosidad de saber lo que eran los dos regalitos que se ha quedado sin coger. Y te vas a quedar con esa curiosidad, porque no lo va a pillar. Dale a seguir viendo, Paul, así podemos seguir viendo el espectáculo de esta partida. Y nada, te dejamos por aquí, Paul. Un placer, que hoy no has quedado último. Has quedado
top 6. Bastante bien, ¿eh? No pierde muchos puntos. No está mal, el último no es en la carrera, ¿eh? Pues nada, nosotros que nos vamos a ir a ver... ¡Ojo, 7 asesinos! What are you doing, Catacroker? Madre mía, qué grande. Y 4 ninjas, ¿eh? Ha hecho la típica del C asesino. Y mira. A Cali. Mira el tablero que tiene. Mira el tablero que tiene Catacroker, que podría ser la surprise. Pues Catacroker, que le está yendo realmente bien. Ahí va con los 4 asesinos. Kennen con ese Morelo. Muy buen ítem. Veremos qué hace con los ítems que le quedan, porque no le va a salir ninguno más. Es decir, esos dos los tiene que juntar sí o sí. Eso le va a resultar en un huracán de Runan. Quizás el que mejor le podría venir es ese propio Kennen. ¿Sabes lo peor de todo? Que el señor Lixfex, que aún no ha perdido ni una partida, va en el mismo equipo de Catacroker. Así que van bastante flying. Catacroker, que está aquí. Muteo. Aquí está. Estamos hablando con la persona que ha vuelto a la Season 1 del Team Fight Tactics. Asesino Ninjas. No va a poder acabar con esta. Tu compañero va flying, Catacroker. Pues sí, y menos mal. Porque yo me parece que voy a empezar en breves a... Bueno, ya, de hecho, empezó ya a pinchar un poquito, ¿no? Oye, pero bueno, top 4, yo creo que los asesinos ninjas puedes aguantar. Yo creo que hay suficiente daño ahí. Sí, el objetivo es no morirte demasiado rápido, porque realmente por vida, como consigas aguantar un par de batallas más, lo mismo haces top 2, ¿eh? Y tienes la ayuda de Nico. Espero. Y tienes la ayuda de Nico ahí, con un Zed que aún has gastado. Pero es que igual me centro en subir otro, ¿eh? Te quedan dos. El que más daño tiene de mi equipo. El RFC ese es maravilloso, en la Cali, ahí está, bien elegido. Y bueno. Es que mira el Xfex, está gordísimo. Es que el Xfex... Está gordísimo, parece mi tío en la cena de Navidad, está gordísimo ahora mismo el Xfex, ¿eh? Es impresionante, no ha perdido ni uno 100 de puntos. Es que me parece de locos. Sí, sí, 100 de vida, se puede hacer un perfect. Smurfeando. Pues... Vamos a ver qué quiere. Yo quiero ver lo que va a decidir hacer con ese Rapid Cannon y con la ayuda de Nico. Pues se lo va a poner a Pyke. Pues se le queda en Pyke. Tampoco es mala idea. No está nada mal. Oye, Catacroker, ¿te ves con posibilidades de quedar top 3 o top 2? Top 3 puede. Top 2 ya está complicado. Sí, sobre todo si me toca contra Lixfed o Leva. Bueno, Leva está ahí, ¿eh? 28 puntitos de vida. No te creas que está tan lejos. Está complicado, ¿eh? Pero bueno, oye, mira, justo además. Uf, nada. Bueno, Catacroker, solo te voy a decir una cosa. Si gana tu compañero, si gana Lixfex, son 225 puntos que os lleváis hoy, con una diferencia de 150 con el segundo. Sería una auténtica locura. Así que muchísima suerte para este final, que te veo bastante sufridor. Muchas gracias. Catacroker, sí. Muchísima suerte. Gracias, chicos. Muchas gracias. Pues top 4 que ya ha conseguido Catacroker, uno de sus rivales que ha acabado perdiendo ya. Y me quedo con el detalle de ese Warwick con triple static. Bueno, los tres. O sea, normalmente la gente le ponía los dos statics, GG. Pero ahora son tres. Y aquí vemos cómo ese Zed asesino lo acaba de subir. Yo actualizaría. Esos ítems hay que hacerlos ya, ese huracán de Runan, como decía. ¿A quién se lo pones? A Kennen. A Kennen, ¿no? Es el único que te puede salir beneficioso. Uy, Katarina. Si llega a pillar las dos rápido. ¿Por qué no las ha pillado rápido? Bueno, esperemos que el Zed aguante. Pues esto está entre Lixfex y Leva, más o menos lo que vimos la semana pasada. Pero esta vez Catacroker aquí ha estado, ¿eh? Ha estado resistiendo, ojo. Ojo con el Zed nivel 3, ¿eh? Es que no tiene ítems. No tiene ítems el Zed, y aparte ha perdido muchísimo daño. Catacroker, que le dice hasta adiós. Dice hasta luego, compañero. También ha caído mi Sandy top 4. Surprise. Y Leva, que ha perdido contra Lixfex, seguramente contra la copia. Contra la sombra. Ay. Bueno, vamos a ver si podemos. Si nos lo señalan. Ahí está. Nos lo van a señalar. Nos vamos al golem. Divino adepto, el jefe. Tiene un set, tiene el adepto, tiene duelista, luchador, cazador con el elegido, místico. Bueno, escúchame, nos vamos a llorar a una esquina, chico, y le damos el premio. Tiene de todo, es que este señor lo tiene todo, papi, así que es que no te sabría decir, la verdad. No te sabría decir qué posibilidades hay de que pierda. No de que pierda la partida, de que pierda una ronda. Me encanta el set. Así como dato, porque yo creo que la victoria es bastante cantada, que cada vez que tira la definitiva se va a hacer abdominales hasta recuperarla. Es, creo que la carta más divertida que he visto hasta ahora. Probablemente sí que se va a ir a hacer abdominales y a curarse,
hasta que se queda solo. Cuando ve que se queda solo, que sus compañeros han fallecido, dice, bueno, pues ahora sí, yo. ahora voy a entrar yo. Ese jefe no tiene que pegarse, ¿eh? Vamos a ver si Leva puede hacer algo. La colocación va a ser importante, pero muy complicado. Que veo, son tres unidades legendarias. Lee Sin al nivel 2, Yoren al nivel 2. ¡Vaya auténtica locura! Vemos al Divino también por aquí. Pero esto debería ser GG well play. Vamos a ver lo que aguantan. Eso sí, ambos han resistido Leaks Fix, que se va a hacer un perfect, ¿eh? Pues veremos si se hace finalmente el perfect. Cuidado porque ese Warwick está... rotísimo. Bueno, espérate, sigue Warwick, ¿eh? Golpeando. Nada, esto es partida para Lixfex. Ahí está. Perfect para Lixfex. O sea, sí, victoria, sí. Pero ¡tenemos ganador! Vamos, está clarísimo. ¡Tenemos ganador! Tenemos otros 100 puntos repartidos. 175 y 50 los tres. Se lo va a llevar el equipo Diamoled, que han tenido la suerte de tener unos compañeros como desmanda, hay que decirlo, no hay que decir que no, porque han tenido en Brawl Stars un compañero que ya lo vimos semana pasada, han tenido también, en este caso, un compañero muy bueno en Teamfight Tactics, y nosotros, que le damos la enhorabuena a unos, y la mala noticia a otros, que se van a quedar con solo los 100 puntitos de PUBG. Pues sí, el equipo de 8K Squad que no ha conseguido ganar ninguno de los juegos en el día de hoy. Sí que es cierto, pues eso, que sus seleccionados, que sus clasificados han jugado realmente bien, sobre todo en un juego como Teamfight Tactics, que es más de carácter individual. Y hemos tenido aquí, un espectáculo desde luego. Muy bien jugado también por parte de los chicos de AMOLED, que se colocan, como bien decíamos antes, 325 puntos, en solitario. No, 350. 350. Podría ir por ahí. Ahora lo repasaremos. Pero el equipo ahora mismo de AMOLED es el gran favorito para llevarse este torneo de Squads War. Aunque aún tienen que enfrentarse a otras squads muy complicadas. Le queda por delante, por cierto, si no me equivoco, el equipo de Mystic Bronze. Mystic Bronze contra AMOLED aún no se han enfrentado. Será de aquí. Bueno, no sé si el fin de semana que viene les toca a ellos, luego lo miraremos, pero les queda a ellos en la primera ida de las tres rotaciones, tercera rotación. Aún pueden pararle los pies, aún hay tiempo. En esa tercera rotación, que de nuevo tendremos este Teamfight Tactics, pero también tendremos de nuevo el PUBG Mobile, para que tanto Misandi como Paul Games son 100 puntos asegurados, volver a puntuar. Sabemos que ellos sí que son especialistas en ese juego en concreto y quizás puedan sufrir algo más los chicos, por ejemplo, de Mystic Bronze, que quizás no tienen ninguno de sus juegos. Bueno, sí tienen Clash Royale, pero no tienen ese Brawl Stars que también tantas alegrías les da. Bueno, de momento Mystic Bronze no está tampoco tan lejos, no está mal, no podemos decirle que está mal. Nosotros viendo las repeticiones aquí de Team Fantastic, donde evidentemente hemos visto un paseo por un solo jugador que venía de Arena G, y vosotros también podéis apuntaros en Arena G. Acordaos que tenéis la, bueno, disponibles para poder venir a participar en las siguientes rotaciones. Nosotros que ya hemos acabado de la segunda rotación, chico. Sí, ya hemos cerrado en el día de hoy esa segunda rotación. La semana que viene volveremos con esa tercera rotación, con los juegos que hayamos comentado. Todo eso ya lo iremos comunicando durante la semana. Pero vamos, desde luego que realmente, realmente bien el día de hoy. Y oye, vamos a ver la clasificación, pero que nos la cuente el pingüino o Craniel. ¿Quién nos lo va a contar? Que vuelva el Craniel. Craniel, estás por aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Pues muy bien, estaba aquí con mi colega el pingüino de el TFT viendo la... Aquí está. Viendo la partida de... Bueno, de AMOLED Squad contra 8K. Y la verdad es que... Bueno, ha sido arrollador para uno de los jugadores. En este caso, desgraciadamente para 8K. Jugador que venía de Arena GG y que estaba en la squad de AMOLED. Muy bien por parte de Misandi. Muy bien también por parte de Katakroker. Pero finalmente todos los puntos del día de hoy van a irse hacia el mismo bando, para el bando de AMOLED Squad. Repasamos lo que ha sido victoria en el Legends of Runeterra por 2-1 para AMOLED Squad. También lo hacían esta vez por 2-0. Muy contundente, de hecho, AMOLED Squad en el Brawl Stars. Y aquí en el Teamfight Tactics, este hombre, Lixfex o mujer, no lo sabemos, pero sin duda un fuera de serie, ha conseguido ganar la partida del TFT sin perder ni una sola batalla. No le han hecho ni un solo punto de daño y ha eliminado a todos y cada uno de los rivales con los que se ha enfrentado. Una auténtica bestia. Se quedaría así la clasificación con una AMOLED Squad realmente
muy distanciado al resto de oponentes, y 8K Squad, que lamentablemente se queda con tan solo 100 puntitos. Ya sabemos que el punto fuerte quizás de 8K Squad es esos shooters, y bueno, para buenas noticias para ellos, a partir de la semana que viene volvemos también a tener esos shooters, así que imagino que Paul Games y Miss Andy tendrán, yo creo que más posibilidades de conseguir puntos. Creo que tenemos una entrevista por aquí con alguno de los protagonistas. Tenemos a Paul Games y a Kata Crocker. Hola chicos, ¿qué tal? Lo primero, Paul Games, ¿cómo te has visto? Pues, ¿cuál es la pues sensación mal, la verdad, de haber perdido los tres partidos? Muy mal, era... Hoy ya sabía lo que me iba a encontrar, o sea, estaba más que claro, dependíamos mucho de los jugadores que se habían clasificado y bueno, creo que dentro de lo que cabe, sin tener ni idea, por ejemplo, de la mayoría de juegos, hemos dado guerra. Bueno, y por el otro lado tenemos a Kata Crocker. Oye, yo creo que has estado fenomenal el día de hoy. Personalmente quiero darte la enhorabuena por Ronaterra. Creo que has tenido la valentía de no jugar un mazo agro, jugar ese War Mother Control y decir, oye, aquí estoy yo con mi Freljord y mis Islas de las Sombras, voy a jugar Control, y has estado a punto incluso de ganar, ¿eh? He de decir también que ese mazo no lo había jugado antes, nada más que, bueno, lo había jugado con otras modificaciones, bastante además. Lo había jugado. Lo que pasa es que soy más de jugar agro, la verdad. Pero bueno, dicho también con nuestro compañero, estuvimos hablando un poco tácticas y tal, y me ayudó bastante. No pude ganar, pero oye, estoy contento porque ganaba, o sea, casi ganó a uno de los clasificados. Muy contento, sí, con el equipo y con todo en general. Si es que yo sobre todo quería preguntarte, ¿no?, por esa valentía que has tenido a la hora de elegir un mazo control frente a todos los agros que estábamos viendo, y sobre todo, ¿cómo lo has visto en un móvil como es el Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G? Bueno, una pasada. Además, con el Pen, que puedes estar todo, controlarlo todo mucho mejor y demás, muy bien, muy bien. Va impresionante. Bueno, con pen o sin pen, Paul, espero que la semana que viene o dentro de 2 semanas, cuando te tengas que enfrentar, tengas mejor suerte, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber shooters, 100%. Menos mal, ahí no vamos a perder, ya te lo digo. ¿Y cómo está el ambiente en el equipo? ¿Cómo está Miss Andy? ¿Cómo están el resto de jugadores que han venido por Arena GG? ¿Los ves frustrados? Bien, ¿los ves con energía? No, lo hemos pasado muy bien, la verdad. Nos hemos reído. Bueno, eso es lo importante. Vamos a venir aquí a pasarlo bien. Pues, Kata Crocker, Paul, muchas gracias por vuestro tiempo. O nos vemos la semana que viene y poco más. Nosotros creo que tenemos que cortar ya. Así que, chicos, muchas gracias por esto. Adiós. Bueno, no podemos ni dejarle despedir. De igual, son gente muy maja, igual que todos los que están viendo esta competición. Recordar que volvemos la semana que viene a la misma hora con la tercera rotación de juegos. Y si quieres participar, si quieres estar aquí con tus creadores de contenido favoritos y enfrentarte a ellos y optar a esos fantásticos Boot Live, no sé qué esperas para meterte aquí en samsung.com/es/squadsworld y pues apuntarte para los clasificatorios, porque va a venir más Runaterra, va a venir más TFT, va a venir más juegos y no os lo podéis perder. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Pero volveremos muy prontito. La semana que viene estamos aquí. ¡Adiós, chicos! ¡Chao!